Muy buenas tardes para todos los beleños que nos acompañan en este hermoso auditorio del SENA de Vélez. Gracias también a los beleños que van a ser parte de esta transmisión de la rendición de cuentas de la Administración Municipal Construyendo una Nueva Historia. A todos los representantes de los medios de comunicación les damos la bienvenida, a las autoridades que nos acompañan, a los líderes sociales, veedores ciudadanos, perdón, y los entes de control. Bienvenidos a este evento de rendición de cuentas de la vigencia 2022 en el municipio de Vélez, Santander. Este acto estará a cargo de la señora alcaldesa Angélica María Mateus Santamaría y todo su equipo de gobierno. Para dar inicio a este acto, los invitamos a entonar juntos las notas del himno nacional de la República de Colombia. Los invitamos a permanecer de pies para entonar el himno de nuestra capital folclórica de Colombia, Vélez, Santander. Grande de fe y tradición, Dios te guarde, oh Vélez querido, estandarte fiel de la nación. Grata breña, opulenta y altiva, que habitamos tus gentes de bien, y al arrullo de solo los tiples, el folclor vive siempre en tu ser. Fueron bravos indios agataes que lucharon contra el invasor. Valerosos su sangre dirigieron, testimonio de honra y valor. Democracia ejemplar, tus mujeres, que tu raza son fuentes de amor. Encontraré tus hombres sinceros, señorío, gallardía y honor. Bocadillos
frutos de guayaba, entre flores en el festival, majestuosos corceles de paso, cual centauros se ven galopar. Viva siempre y por siempre mi pueblo, por los siglos eternos será. Él es grande ciudad soberana, tierra firme de la libertad, tierra firme de la libertad. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Vamos a invitar a las personas que nos acompañan en la mesa principal a pasar al frente del auditorio para dar comienzo a la proyección de los videos y a responder las preguntas que tenga la comunidad que nos acompaña hoy aquí en el auditorio y también a través de nuestra transmisión, a través de las redes sociales. Hoy tenemos entonces un espacio de diálogo que está enmarcado en el artículo 48 de la Ley 1575 de 2021, Estatuto de Participación. En esta jornada, todos los beleños podrán conocer la gestión, los proyectos, los programas desarrollados durante la vigencia 2022 por la Administración Municipal, construyendo una nueva historia. La comunidad tendrá entonces la posibilidad de interactuar a ustedes. Les vamos a entregar aquí en el auditorio un formato en el que pueden hacer sus preguntas y también pues vamos a estar muy pendientes de las redes sociales, de esas preguntas que ustedes nos van a dejar allí en el chat para que nuestra alcaldesa Angélica Mateus esté aquí en el auditorio respondiendo para todos los beleños. Hay algunas preguntas que se podrán responder inmediatamente y otras que se responderán con todos los detalles que requiera la comunidad en un término de 15 días y por escrito. Nuestra rendición de cuentas, como lo mencionaba anteriormente, está siendo transmitida por las redes sociales oficiales de la Alcaldía Municipal. En Facebook, Alcaldesa Angélica Mateus. Esta audiencia tendrá una duración máxima de 2 horas y se mantendrá estricto orden para el cumplimiento de la misma. Sean todos entonces bienvenidos a esta rendición de cuentas, Vélez construyendo una nueva historia 2022. Vamos a iniciar entonces con un resumen de la gestión durante el 2022. Vamos a dar comienzo a una proyección de videos con la Secretaría de Hacienda. Y mientras tanto vamos a terminar de adecuar aquí el auditorio para que nuestra alcaldesa esté dispuesta y responda a todas estas inquietudes que tienen los beleños con respecto a la gestión. Las diferentes secretarías están aquí también presentes con sus secretarios y algunos de las personas que hacen parte de sus equipos de trabajo y estarán muy atentos a tomar nota y a poder darle respuesta a todas las inquietudes de los ciudadanos. Es importante entonces que las personas que están a través de las redes sociales también nos escriban muy claramente su pregunta, que si saben a qué secretaría está dirigida, también nos pongan de una vez ahí el nombre de la secretaría y que, por supuesto, si quedan conformes con la respuesta, también nos confirmen que tuvieron entonces esa información que requerían. Vamos entonces con
el video de la Secretaría de Hacienda y el resumen de su gestión 2022. En el 2022 ratificamos nuestro compromiso con el pueblo beleño. Hemos sido responsables con el manejo financiero, fiscal, deuda y gasto público. Contarles que el presupuesto total del municipio para la presente vigencia fue de 22.800 millones, pero que gracias a una gestión importante de nuestra alcaldesa aumentó un 54%, finalizando con una cifra de 35.127 millones de pesos. Frente a nuestros ingresos, superamos la meta, recaudamos un 15% más de lo proyectado, siendo 4.283 el recaudo, de los cuales 388 van a funcionamiento, quedando solamente 1.195 millones para inversión. Estos ingresos provienen de nuestros impuestos. Frente al predial, podemos decir que de 1.699 predios grabados para esta vigencia, pagaron 7.182 contribuyentes, quedando 3.517 sin cumplir esta obligación, es decir, el 33% del total. De estos 3.517, 2.776 pertenecen al área rural y 741 al área urbana. Con el fin de recuperar la cartera del municipio, adelantamos 600 procesos de cobro coactivo de impuesto predial y de industria y comercio 95. A pesar de los grandes esfuerzos realizados, aún tenemos una cartera de 2.955 millones de pesos. En cuanto a la deuda pública, hemos cancelado 823 millones de pesos para la vigencia 2022. La primera dice: alcaldesa, ¿me puede explicar cómo se gastaron la plata de nuestros impuestos? Bueno, ya veíamos la exposición del secretario. Antes de darle respuesta a este ciudadano, quiero saludar a todas las personas que se encuentran en el auditorio del SENA, agradecerle al SENA por permitirnos adelantar este ejercicio tan importante en esta institución, saludar a nuestros líderes comunales, a la defensa civil que se encuentra acá presente, también al presidente de Asojuntas, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Es importante la presencia de ustedes porque así nos ayudan a replicar qué se ha hecho desde la administración municipal en este año 2022. Por supuesto, a los concejales Jorge Quiroga y Diana Hernández, que están también acá en el recinto, a nuestra gestora social, la doctora Liz Mateus, y a todo el equipo de gobierno de la administración municipal, a nuestros secretarios. Es muy importante esta rendición, no solo por darle cumplimiento a la norma, no solo por darle cumplimiento a la ley 1575, sino porque además es un compromiso ético y moral con nuestras comunidades. Cuando la comunidad nos da ese voto de confianza y nos elige como mandatarios, estamos en esa obligación de contarles qué hemos hecho con sus recursos, porque definitivamente
los recursos que se invierten no son de Angélica Mateu, la alcaldesa, sino son los recursos del pueblo beleño, los recursos de la comunidad. Entonces veíamos cómo nuestro secretario de Hacienda nos comentaba el recaudo que habíamos tenido, cómo teníamos un presupuesto inicial proyectado de cerca de 22 mil millones de pesos, medio a los 22 mil millones de pesos, y cómo a través de la gestión con el gobierno nacional, el departamental, logramos aumentar ese presupuesto a 35 mil millones de pesos. Es importante hacer claridad, que ustedes sepan que esos recursos que se gestionan pues vienen con una destinación específica para el proyecto para el cual fueron gestionados. Entonces, algunos vienen con destinación específica a vías, otros vienen con destinación específica a gestión del riesgo, y por eso, pues digamos que esas inversiones son puntuales. Pero para nosotros, pues es muy importante haber logrado adicionar nuestro presupuesto y hacer esas gestiones. Estos municipios, no solo Vélez, sino los municipios de categoría sexta, son municipios con recursos muy escasos. Y nosotros además pues tenemos una población de 25 mil habitantes y tenemos que hacer rendir esos pocos recursos que nos llegan. Por eso la gestión es fundamental. Los recursos que recaudamos y los que llegaron del Sistema General de Participaciones se invirtieron en los diferentes sectores del municipio, en salud, en educación, en vivienda, en vías, pero eso es lo que nos van a contar nuestros secretarios en cada uno de sus videos. Ya nos van a decir cómo fueron invertidos esos recursos, qué población impactamos. Esto para contestarle pues a la persona que nos decía que cómo invertimos en los recursos. Hay algo que nos mencionaba el secretario que es muy importante. Mire, estos municipios viven del recaudo de los impuestos, ¿sí?, de los recursos propios, pero acá en el municipio de Vélez, por ejemplo, en predial tenemos grabados 10.600 predios, ¿sí? De esos predios, solo el 63%, digamos, de los contribuyentes cumplieron con su obligación de pagar el impuesto. Esto dificulta el trabajo de la administración, porque si recaudamos 4 mil millones de pesos, 3 mil se nos van en funcionamiento y 1.000 nos quedan para la inversión. 1.000 millones en un municipio con 54 veredas, con 25 mil habitantes y con tantas necesidades. Si ustedes lo ven, pues 1.000 millones es un recurso muy bajo para poder entrar a satisfacer las necesidades de los beleños. Entonces, es importante que aportemos. A veces como contribuyente, pues yo digo, yo para pagar un impuesto, para que allá la alcaldesa, que sin saber qué hace esa señora con la plata, y yo trabajando para dejarle la plata al municipio. Pero quiero decirles que esta es una administración que los recursos de ustedes los invierte de manera transparente, que las gestiones se hacen de manera transparente, que ustedes lo pueden verificar en las diferentes plataformas. Esto se los digo para que paguen su impuesto con toda la tranquilidad de que los recursos se van a reinvertir en el bienestar de todos los beleños. Muy bien, en el video veíamos que el municipio iniciaba con un presupuesto y terminaba con otro, y esa es una de las preguntas de un ciudadano. ¿Por qué pasa esto? Bueno, como lo comentaba, nosotros tenemos, proyectamos un presupuesto en el mes de noviembre, digamos, del año anterior, es decir, el del 2022 lo proyectamos en noviembre del 2021, lo radicamos al Consejo Municipal para que sea aprobado, y en ese momento teníamos esa proyección de 22 mil millones. ¿Los recursos de dónde vienen? Vienen del Sistema General de Participaciones, es decir, del Gobierno Nacional, y los otros pues vienen de los recursos propios, que son los impuestos que nos pagan los beleños. Entonces, esos 22 mil millones los pudimos ampliar, pudimos tener un presupuesto mayor gracias a la gestión que se realizó en las diferentes entidades. Gracias también a nuestros bocadillos beleños, porque quiero contarles que cada vez que voy a hacer una gestión a un ministerio, a la gobernación de Santander, siempre llevo unos bocadillos que nos identifican y nos abren puertas, y le agradezco a Dios porque nos ha permitido traer recursos para el municipio y aumentar el presupuesto en un 54%, culminando esta vigencia con
35 mil millones de pesos. Bueno, alcaldesa, otra de las preguntas es, ¿cómo va el pago de la deuda que tiene el municipio y si ya se pudo pagar? Bueno, digamos que en administraciones anteriores, quizás desde el año 2012, ¿sí? En periodo 2012, 2013, 2014, se acudió a un empréstito por parte de la administración en su momento para la compra de un lote con el fin de lograr vivienda en el municipio de Vélez. Porque si hay algo que necesitamos los veleños es proyectos de vivienda. Hace mucho tiempo que no tenemos proyectos de vivienda en el municipio y necesitamos entregarle la posibilidad a familias veleñas de cumplir ese sueño de tener su casa propia. Entonces, ese es un crédito que ya está, digamos, queda muy poco por pagar, casi cerca como de 128 millones o 102 millones de pesos. Pero también del 2015 al 2019, del 2016 al 2019, nuevamente la administración acude a un empréstito, a un crédito. Y en este caso fue para pavimentación de vías urbanas y para adquisición de maquinaria. Entonces, a esta administración le corresponde pagar esa deuda. Por eso, a veces yo les cuento, sobre todo en el sector rural, sobre todo a los campesinos de nuestro municipio, cuáles han sido las dificultades para poder entrar a intervenir. Como son recursos que se destinaron para vías, pues la plata con la que tenemos que pagar es la plata que llega para las vías, ¿sí? Este año se pagó 823 millones de pesos. No hemos terminado de pagar. Todavía tenemos una deuda bastante grande que supera los 2 mil millones de pesos y que tendrá que irla pagando el municipio vigencia tras vigencia. Por eso estamos en este momento, incluso hoy estaban en comisión para la solicitud de un empréstito. Lo hicimos de una manera responsable, es un empréstito pequeño, pero para poder entrar a invertir plata en las vías terciarias, porque contamos en la vigencia con 350 millones para arreglar las vías de 54 veredas y es muy complicado poder entrar a cumplirles, sobre todo con esta ola invernal que nos ha azotado. Bueno, muy bien, alcaldesa. Vamos entonces avanzando con estos temas de Secretaría de Hacienda. Queremos saludar a las más de 30 personas que ya se encuentran conectadas a través de nuestras redes sociales y pedirles que entonces empiecen a dejar sus preguntas aquí en el chat. Y a las personas que están aquí en el auditorio, que levanten la mano si tienen alguna pregunta o ya también nos van a ir pasando sus preguntas, si pueden escribirlas muy claramente. Entonces, las recibimos. ¿El señor tenía alguna inquietud? Ah, bueno, muy bien, listo. Entonces, ya vamos compartiendo estos formularios y ya los recibimos entonces para seguir contestando las preguntas. Seguimos entonces en esta rendición de cuentas de la Administración Construyendo una Nueva Historia, vigencia 2022. Vamos a continuar con la Secretaría de Gobierno. De esta Secretaría tenemos dos videos y vamos a ver el primero de ellos. Desde el Gobierno Municipal, construyendo una nueva historia para la vigencia 2022, le apostamos al fortalecimiento del sector deporte y recreación, con una inversión alrededor de los 117 millones de pesos. Hemos venido trabajando en la recuperación y mantenimiento de nuestros escenarios deportivos. En este momento estamos adelantando un proyecto de mantenimiento en nuestro escenario El Campín y una labor de recuperación del Parque Ecológico del municipio de Vélez.
en el sector educación durante la vigencia 2022 realizamos una inversión alrededor de los 661 millones de pesos, donde le apostamos a mantener la cobertura y a mejorar la calidad educativa. Nuestros principales logros fueron en el programa de alimentación escolar, le apostamos a ampliar el número de cupos de alimentos preparados en sitio. Logramos una ampliación de 350 cupos en el área urbana. En materia de transporte escolar, este año implementamos las rutas de transporte escolar beneficiando a 417 estudiantes del municipio de Vélez. De mantenimiento de infraestructura educativa, de manera conjunta con la Secretaría de Planeación Municipal, se vienen adelantando acciones para el mejoramiento y el mantenimiento de la infraestructura educativa del municipio de Vélez. Área de inclusión social, nuestra inversión en el año 2022 estuvo alrededor de los 493 millones de pesos, donde le apuntamos a los programas de infancia, niñez, adolescencia, juventud, mujer, familia, discapacidad y población víctima de la violencia. Se instaló el Consejo Consultivo de Mujeres, el cual en este momento está operando de manera permanente. Igualmente, se garantizó procesos de capacitación de manera articulada con la Defensoría del Pueblo en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, liderazgo social y empoderamiento. Se garantizó la participación y la operación del Consejo Municipal de Juventudes, con quienes se elaboró una agenda juvenil y se llevó a cabo la Semana de la Juventud. Garantizamos la operatividad de la Mesa de Participación de Víctimas, garantizando y permitiendo que lograran ejercer de manera tranquila y de manera permanente su derecho a la participación. Igualmente, se fortalecieron los sistemas de información, realizando la entrega de dotación de equipos de cómputo, tanto para la Mesa de Participación de Víctimas como para el enlace de apoyo, que es la persona quien brinda la atención a la población víctima del municipio de Vélez. En el 2022 la apuesta en el sector cultura fue mayor. Se apostó a la reactivación de este sector cultural y turístico del municipio de Vélez, donde se adelantaron diferentes acciones y programas con el fin de visibilizar a nivel provincial, departamental, nacional e internacional la cultura y el folclor veleño. En materia de seguridad y justicia venimos realizando una labor articulada con las diferentes instituciones como es la Policía Nacional, Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico y Fiscalía Nacional. Hemos venido adelantando acciones para el fortalecimiento de las capacidades de operación de estas instituciones a fin que se den resultados contundentes en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Se adelantaron 48 capturas, la recuperación de un vehículo automotor, la recuperación de 16 celulares. Bueno, veíamos entonces ese informe de la Secretaría de Gobierno de toda la gestión que se ha realizado durante la vigencia 2022. Alcaldesa, hay un tema muy importante de saneamiento pensional y rediseño institucional. ¿Qué significan estos proyectos para los veleños? Bueno, estos son proyectos muy importantes que además nos han permitido también gestionar recursos. ¿Por qué? Con el saneamiento pensional pudimos realizar toda la actualización de todas estas personas pensionadas por la administración que estábamos en mora desde hace tanto tiempo de actualizar, y así logramos desahorrar recursos del FOMPEC para pagar también a nuestros pensionados y liberamos recursos para poderlos llevar a otros sectores y poder hacer otro tipo de inversiones. También a través de esa gestión que se hizo, de esa tarea, desde el año 2015 se permitió el desahorro de los recursos del FOMPEC a todas las entidades territoriales. El municipio de Vélez no lo había podido hacer porque no tenía esa actualización, esa base de datos actualizada,
Y estos dos años, digamos año 2020-2021, nos dedicamos a realizar toda esa actualización para poder desahorrar estos recursos tan importantes y por ello pues logramos desahorrar más de 3,000 millones de pesos que serán invertidos en la pavimentación de El Ricaurte, de la Transversal Primera y de la Calle Quinta. Tres vías importantísimas en nuestro municipio que quedarán pavimentadas y que le darán otra cara a cada uno de estos sectores. Entonces, si no hubiese sido por esa importante gestión, por esa labor, no hubiésemos podido desahorrar esos recursos tan importantes, con los que además también vamos a actualizar nuestro esquema de ordenamiento territorial. Le vamos a dar un rumbo a nuestro municipio, vamos a saber cuál es nuestro real uso del suelo, cómo puede crecer el municipio, hacia dónde debe crecer. Entonces, pues esta gestión fue fundamental y esos recursos pues llegaron para esta vigencia del año 2022. El tema del rediseño institucional es un tema fundamental que hemos venido trabajando también desde el año 2020 con el Departamento Administrativo de la Función Pública, que además pues, nos ha hecho un acompañamiento de manera gratuita. Hay muchas entidades que para lograr un rediseño institucional pues tienen que hacerlo a través de un contrato, tienen que pagar, pero nosotros, gracias a que allá en la Función Pública hay un beleño, el hijo del doctor Urazán, el doctor Jaime Urazán, nos ha hecho ese acompañamiento al municipio de una manera responsable, haciendo un levantamiento de cargas en el municipio para saber cuáles son, cómo son, cómo podemos suplir esas necesidades con el ánimo de mejorar la prestación del servicio hacia nuestra comunidad. ¿En qué consiste el rediseño? El rediseño consiste en darle una estructura administrativa diferente a la entidad territorial, porque el municipio de Vélez en este momento está organizado igual como están organizados otros municipios como Guabatá, Chipatá, que no son menos importantes que el municipio de Vélez, pero que sí tienen una población menor, unas problemáticas diferentes. Al estar en la capital de la provincia, necesitamos tener una estructura administrativa que nos permita responder de manera eficiente, de manera eficaz a nuestros ciudadanos. Y lo que hicimos fue, en este rediseño, cosas importantes como la creación de una Secretaría de Cultura, fundamental. Los veleños somos eso, cultura. Eso es lo que tenemos para entregarle a Santander, a Colombia y al mundo, nuestro torbellino, nuestro tiple. En la Escuela Francisco Benavides, en nuestra Casa de la Cultura, vemos cómo cerca de 400 niños con un gran talento todos los días aprenden y gente de todas las edades, no solo niños, también tenemos adultos. Entonces, los veleños llevamos el folclor en la sangre. Por eso la Secretaría de Cultura es tan importante. Necesitamos una cabeza en esa secretaría. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Gobierno tiene muchos temas a su cargo. Como lo pudimos ver, tiene deporte, tiene cultura, tiene educación. Entonces necesitamos descongestionar también esa secretaría para que pueda ser más eficiente. De la misma manera, este rediseño plantea la creación de una dirección de infraestructura. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Planeación no tiene esa capacidad de poder realizar lo que le corresponde, que es planear dentro del municipio, que es proyectar esa visión del municipio y también estar supervisando todas las obras que están en ejecución. Entonces, la dirección de infraestructura o de obras públicas es fundamental en el municipio de Vélez y se crea a través de este rediseño institucional. Pero además también le damos otra cara a la Secretaría de Salud. Vamos a tener una Secretaría de Salud y Desarrollo Social, donde salud también atienda a la población vulnerable del municipio de Vélez, donde atienda a la población víctima del conflicto, donde atienda a la población en condición de discapacidad, donde también se encargue de todo el proceso del SISBEN, para que se maneje el desarrollo social y le quitemos esa carga a la Secretaría de Gobierno. Y también la Secretaría de Humata, que no solamente tenga que ver con todo el tema de la asistencia técnica a nuestros campesinos, que es fundamental, sino que también pueda apoyar procesos
de comercialización, de desarrollo económico. Nosotros acá en el municipio tenemos todo un clúster del bocadillo, toda una cadena productiva del bocadillo y necesitamos, y así como tenemos la del bocadillo, pues tenemos diferentes en la panela, el sector avícola, que ya también se han industrializado y que necesitamos que la Secretaría de Humata también acompañe esos procesos que son fundamentales, no solamente con esa asistencia técnica, sino que lleguemos con herramientas reales a nuestros industriales, a nuestros campesinos y transformemos y dinamicemos la economía del municipio de Vélez. Lamentablemente, pues este proyecto en el cual hemos trabajado tanto tiempo, lo radicamos ante el Honorable Consejo Municipal. El Consejo ha aprobado el proyecto, pero lo aprueba para que se pueda ejecutar a partir del 2024. Entonces, en vista de eso, solicitamos al Departamento Administrativo de la Función Pública que nos informara si, digamos, eso podría hacerse de esa manera y pues sería difícil porque el acompañamiento en el 2024, pues digamos, no sabemos si van a estar los mismos funcionarios que acompañaron el proceso del rediseño institucional. Entonces, es un poco complicado. Vamos a hablar con el Honorable Consejo Municipal, con nuestros concejales, para ver si podemos tener una mesa técnica con el Departamento Administrativo de la Función Pública y explicarles que definitivamente nosotros llevamos 3 años trabajando en esto y esta administración es la que menos va a tener la oportunidad de disfrutar este trabajo, que lo que queremos es entregar. A nosotros ya nos queda una Semana Santa, como dice nuestro gobernador, pero lo que queremos es entregarle una administración diferente al mandatario que llegue. Lo que queremos entregarle es una administración que tenga la capacidad de responder a los servicios que reclaman y que requieren los ciudadanos del municipio de Vélez. Nosotros con este rediseño institucional no estamos tocando la planta de la administración municipal, a mis funcionarios, que gracias a ellos también hoy tenemos pues, los resultados que les estamos mostrando en esta rendición de cuentas. Esto no tiene nada que ver con los funcionarios, digamos, que están en este momento en planta en el municipio de Vélez y que además tienen unos derechos adquiridos que se deben respetar. Entonces, esperamos poder hacer esa mesa técnica y que este rediseño pueda ser una realidad para el municipio de Vélez, para tener una mejor organización en materia administrativa. Alcaldesa, yo quiero aprovechar aquí para hablar un poquito del tema que a mí me gusta más, que me apasiona más, y es la cultura. Y usted hablaba de más de 400 niños en la Escuela de Música Francisco Benavides, que queda allí en la Casa de la Cultura. Veíamos hace unos días una clausura que desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde tuvo programación con niños, jóvenes, adultos que hacen parte de la escuela. Pero además hay que resaltar que usted tenía en su plan de desarrollo llevar la cultura a las zonas rurales y estuvimos beneficiando a más de 150 niños este año en las veredas y a través de las escuelas, también del Gaital, de los Guayabos, en el Limón, gracias a los instructores de música y que también en un proyecto piloto de la Cátedra del Folclore, también una bandera suya del plan de gobierno, y estuvimos en 2 sedes del Colegio Nacional Universitario, en el Centenario y en Ciro Santander, también con estos niños que empezaron a aprender de música y de folclore. Entonces, yo creo que esta administración ha estado muy comprometida con el desarrollo de la cultura en el municipio, que en realidad está construyendo cultura. Y hay otro tema también del que le quiero preguntar, porque ha hecho grandes alianzas y hoy nos acompaña también aquí la Cámara de Comercio, y es en el tema del turismo, cómo hemos avanzado y a qué le apunta el municipio. Sí, Jimena, estamos muy contentos porque lo prometimos y lo cumplimos. Y de verdad que a pesar de las adversidades hemos logrado cumplir esas promesas que le hicimos a nuestra comunidad, dentro de ellas llevar la cultura al sector rural. Que nuestros docentes
también se desplazaran a diferentes veredas para que los niños en el sector rural tuvieran la oportunidad de aprender a interpretar un tiple, un requinto, de aprender a bailar un torbellino, porque ellos también tienen ese folclor en las venas, pero necesitamos ayudarles, necesitamos también que los docentes les enseñen a ellos para que podamos explotar todas estas habilidades que tienen nuestros niños. Pero no solamente lo hicimos en cultura, también lo hicimos en deporte. También llevamos el ajedrez al sector rural. También les dimos esa oportunidad con el profesor Juan Vicente a los niños en el campo que pudieran aprender a jugar ajedrez, que pudieran también aumentar esas destrezas, que pudieran emplear de la mejor manera su tiempo libre. Logramos el primer torneo internacional de ajedrez en nuestro municipio, donde tuvimos maestros de diferentes países, de Cuba, de Venezuela, donde tuvimos los mejores jugadores de ajedrez del país en el municipio de Vélez, y le dimos esa oportunidad a los niños, a las familias que les gusta esta disciplina, de poder también compartir con estos grandes maestros que han representado a Colombia en diferentes lugares del mundo. También llegamos con el deporte de voleibol a nuestra institución educativa en el Gaitán. Hemos ampliado nuestra oferta institucional para que en el sector rural también nuestros niños tengan estas oportunidades. Y en materia de turismo, pues sí que tenemos también muchísimas cosas para contar. Agradezco a la Cámara de Comercio por todo el apoyo, por la alianza que hemos podido hacer, porque los recursos en el municipio son escasos, pero a través de esa articulación con las entidades, con las instituciones, podemos lograr grandes objetivos. Tenemos en el municipio de Vélez un punto turístico. Ya tenemos un lugar a donde llegan las personas que nos visitan y los guían y les cuentan qué tenemos en Vélez y les cuentan de nuestra catedral atravesada y les cuentan de nuestras fincas veleñas y los pueden llevar a una fábrica de bocadillo para que conozcan todo el proceso y los pueden llevar a una finca para que puedan ver el proceso también del bijao. Todo eso lo logramos con este punto turístico, donde además también funciona nuestra tienda Manos Veleñas, que es un espacio fundamental que lo que pretende también es brindarle a nuestros artesanos, a todos, a nuestras bordadoras, ese espacio en la Casa de la Cultura que es de todos los veleños para que puedan vender sus productos. Hay muchos emprendedores que no tienen la oportunidad de pagar un arriendo en un local. Ahí tienen su Casa de la Cultura para que puedan exponer todas sus artesanías y todas estas cosas maravillosas, estas creaciones que hacen todos los veleños en turismo. También pues tenemos esa campaña que iniciamos de la mano pues de nuestro querido Ariosto, que lamentablemente ya no nos acompaña en la tierra, pero que estamos seguros que desde el cielo nos sigue guiando, cuando dijo que Vélez debería ser un municipio con el olor, el sabor y el color de la guayaba. Y de ahí nace esta idea tan importante que materializamos también a través de la gestora social en la carrera primera con todos los vecinos. Jimena también vive allí en esta cuadra, y todos los vecinos aportaron, se unieron a esta idea tan linda y empezamos a cambiar nuestras fachadas y empezamos a plasmar nuestra cultura en los murales de nuestras casas y empezamos a través de coplas a contarle a todos los turistas y a los veleños eso que somos los veleños. Entonces, esta es una estrategia fundamental que nos permite embellecer nuestro municipio y que sin lugar a dudas genera turismo. También realizamos alianzas importantes con los diferentes municipios de la provincia de Vélez, la Asociación de Municipios, ASPROVEL, de la cual soy vicepresidenta, con un proyecto hermosísimo que se llama Encantos Campesinos, porque el turismo lo tenemos que ver de esa manera. Digamos que nosotros no hacemos el turismo basado en las personas que nos visitan, sino que tenemos en cuenta nuestros campesinos para revisar qué es lo que podemos ofrecer para que las personas vengan a conocer la provincia de Vélez. Entonces, este es un proyecto maravilloso que hemos llevado a cabo con todos los municipios de la provincia, con la ayuda de la Cámara de Comercio, con la ayuda de la asociación, y que eso es lo que tenemos que hacer, un trabajo en equipo, no solamente
vender nuestra catedral, nuestro bocadillo, sino que venga, invitémoslos a que vayan al Hoyo del Aire, a que vayan a las ventanas del Tisquizoque. Así no tenemos los turistas un día en la provincia, sino que logramos tenerlos 5, 6, 8 días en la provincia generando desarrollo. Entonces, pues estas alianzas son fundamentales. Hemos hecho alianzas también con nuestro hermano país de México. También ha venido una empresa de cine que quiere grabar una película en el municipio de Vélez. Hemos trabajado con el ministerio también para que Vélez quede en la ruta dulce de nuestro país, que sea un municipio que se incluya en esa ruta dulce, el municipio de Vélez, el municipio de Huepsa, que también pues tiene todo el tema de la panela. Entonces, vamos a seguir avanzando, pero necesitamos el apoyo de los veleños. Esta es una estrategia y una campaña que no es de Angélica, que es de ustedes, que es para los veleños, que lo que queremos es seguir embelleciendo nuestro municipio. Por eso los invitamos a que se unan, a que pinten sus fachadas, a que plasmen murales, a que pongan coplas en sus casas para que todas las personas nos puedan seguir visitando. Alcaldesa, tenemos una pregunta aquí en nuestro chat. Doctora Angélica, campañas para incentivar el comercio en Vélez, que inviertan los veleños en su pueblo. Revisé el decreto comercial y muchos veleños no lo conocen. Los negocios son los que mueven la economía y son un generador de empleo. Ojalá no molestaran tanto con ese EOT. Hay que descongestionar el pueblo con un terminal de transporte. Es Alejandro AMC en nuestro chat, en el que está conectado a Facebook Live. Bueno, Alejandro, muchas gracias por estar conectado, por estar pendiente de las gestiones de la administración municipal. Contarle que definitivamente hay algo que nos ha impedido avanzar en las metas que tenemos en materia de comercio, que llevamos un tema adelantado en turismo, pero que el hecho de estar llevando a cabo, realizando o ejecutando obras como el Parque Nacional del Folclor, como el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, nos ha impedido implementar estrategias que esperamos el año entrante poderlas lograr, como tener jornadas de Vélez Despierta, que podamos motivar a nuestros comerciantes, porque la verdad lo que necesitamos es el apoyo del comercio para que estas estrategias se puedan llevar a cabo. Entonces, que no cerremos nuestros establecimientos de comercio a las 6 de la tarde o a las 7, sino que los tengamos abiertos en diferentes ocasiones hasta las 12 de la noche, el Día del Amor y la Amistad, el Día de la Madre. El domingo es un día en el que pues no tenemos establecimientos de comercio abiertos en el municipio de Vélez. Entonces, nuestra comunidad opta por de pronto ir a otros municipios. Y no es que no queramos que la gente vaya a Barbosa, no es que no queramos que los veleños vayan a Chipatá, ni más faltaba, pero sí quisiéramos generar esa conciencia para que de verdad el veleño compre en Vélez. Tenemos tantas cosas lindas en el municipio, tenemos diferentes ofertas de ropa, de comida, bueno, y queremos que el veleño compre en Vélez, porque eso nos permite, pues así a través de esta estrategia logramos que los recursos se queden en el municipio. Si nosotros le compramos a un comerciante que tiene su almacén de ropa, ese comerciante, esa plata que le ingresa, la invierte acá, porque él tiene su hijo que estudia en una institución educativa en el municipio, porque también él hace mercado en el municipio. Entonces, de esta manera todos pues, nos podemos ayudar. Frente al esquema de ordenamiento territorial, estamos con la actualización del esquema de ordenamiento territorial. Ya pues nos resta solo un año de administración, por eso es difícil tener un proyecto como el que queremos frente al terminal, pero sí tenemos un proyecto para que donde está ubicada la plazuela y nuestro coliseo de ferias, que hay un espacio muy importante, ese espacio lo dispongamos como terminal para que las busetas se puedan ubicar allá y no tengamos ese tráfico o esa obstaculización en la carrera sexta. Necesitamos y lo vamos, ya tenemos el proyecto, ya tenemos esos recursos para poder habilitar este espacio para que funcione como un terminal. Pero sin lugar a dudas, estamos de acuerdo, ojalá pueda por lo menos dejar radicado el proyecto para que podamos construir un terminal en el municipio de Vélez. Lo necesitamos, de pronto no un espacio tan amplio, pero sí necesitamos un lugar donde
todas las busetas que van de Vélez a Barbosa todos los días puedan ubicarse y así podamos despejar también las vías de nuestro municipio. Hay un problema grande en el municipio de Vélez y es que construimos nuestras casas, pero casi nadie tiene parqueadero y todos tenemos uno y dos carros. Entonces, tenemos un problema también de movilidad en el municipio porque todos cuadramos nuestros carros al frente de nuestras casas y las vías no son lo suficientemente amplias para permitirnos este hábito. Por eso, pues desde la Secretaría de Tránsito ya les van a contar que se han venido adelantando campañas de sensibilización ciudadana, pero que pues digamos ya de las campañas de la sensibilización vamos a tener que pasar a las multas para poder lograr ese objetivo. Al respecto de ese tema. Bueno, vamos a ver precisamente entonces el video de resumen de la gestión de la Secretaría de Tránsito durante la vigencia 2022 y continuamos entonces hablando de estos temas. Durante esta vigencia hemos logrado realizar 10 campañas de seguridad vial en el municipio de Vélez. Junto con nuestro equipo de trabajo hemos logrado impactar a más de 3.000 habitantes del municipio con el fin de preservar la vida de nuestros actores viales. Realizamos señalización horizontal en diferentes partes del municipio de Vélez con el fin de proteger la vida de nuestros actores viales. Realizamos un convenio con la Dirección de Tránsito del municipio de Barbosa por 26 millones de pesos durante 5 meses. Contamos con la presencia de 2 agentes viales, los cuales nos ayudaron en realizar capacitaciones en seguridad vial y normas de tránsito. También ellos aportaron a la movilidad de los sitios más congestionados del municipio de Vélez. Realizamos campaña de recuperación de cartera para todos los propietarios de vehículos que se encuentran en mora con sus impuestos. Logramos recaudar 240 millones de pesos en esta vigencia. Bien, ya tenemos algunas preguntas aquí para la Secretaría de Tránsito o en materia de tránsito mejor. Es una persona que nos envía al chat la pregunta. Revisando la estrategia decembrina sobre el parque peatonal, ¿qué posibilidad hay de mantener la segunda y la tercera, las calles peatonales, que no sea de parqueadero? Como está hoy, que es claro que la gente está disfrutando el parque de esa manera. Bueno, ya veíamos nuestro informe desde la Secretaría de Tránsito. Hemos tenido bastantes inconvenientes en materia de movilidad porque también lo que les decía, estamos ejecutando algunas obras que nos impiden tener todas las vías transitables en el municipio de Vélez. Frente a la pregunta de la persona que está conectada, decirles que ya tenemos un decreto municipal a través del cual para este mes de diciembre no se va a permitir el ingreso de vehículos a nuestro Parque Nacional del Folclor. Esto con el ánimo también de proteger la vida de todas las personas que nos visitan, de los veleños que con sus familias noche a noche nos acompañan a hacer nuestras novenas en el parque, con la finalidad de que podamos disfrutar también ese alumbrado navideño que con tanto cariño y esfuerzo hemos traído para los veleños. Entonces, desafortunadamente, como les decíamos, el problema de no tener parqueaderos en el municipio es que toda la gente parquea en las vías. Entonces, si permitimos el acceso al parque, pues la comunidad no va a tener
por dónde transitar, no vamos a poder disfrutar de este alumbrado. Además, el día de mañana va a llegar acá esa ruta navideña, esa estrategia que articuló el SENA, a quien le agradecemos, con los diferentes municipios de la provincia, como Chipatá, La Guada, Huepsa, donde diferentes personas de todos los municipios de la provincia van a llegar a Vélez, a ver el Parque Nacional del Folclor, a ver nuestra iluminación, a compartir nuestra novena. Entonces, esa petición ya está cumplida. Le comentamos al ciudadano que hizo esa pregunta y vamos a dejarlo peatonal en el mes de diciembre hasta los primeros días de enero, hasta el 9 de enero. Bueno, muchas gracias. Hay otra pregunta con relación a los controles con los alférez, si cumplió la administración. Bueno, una promesa a la comunidad fue tener alférez y no tener agentes de tránsito de la Policía Nacional, porque en su momento pues teníamos muchas quejas de la comunidad donde decían que de pronto con la Policía Nacional no se lograba el objetivo, y pues hemos cumplido. Lo que pasa es que los que no han cumplido son los ciudadanos, porque como estos alférez han venido a hacer un trabajo pedagógico, un trabajo de generar una cultura ciudadana, pues no lo hemos logrado. Por eso vamos a aprovechar que la norma nos va a permitir contratar alférez que tienen esa potestad de imponer comparendos en el municipio, y los podemos contratar directamente desde la Secretaría de Tránsito, porque lo que hemos venido haciendo es convenios con la Dirección de Tránsito de Barbosa, ¿sí? Pero, como les digo, son alférez que vienen a ayudarnos a controlar el tránsito, a evitar, digamos, los trancones, sobre todo en sectores como la Carrera Sexta, la calle de Chipatá, pero el año entrante ya vamos a tener esos alférez que van a estar imponiendo comparendos. No queremos que la gente sea objeto de multas, ni más faltaba, pero ya hemos utilizado durante 3 años la estrategia de la cultura ciudadana, de decirles que por favor, pues hay lugares que no son de parqueo, y también vamos a avanzar en la señalización, porque es muy importante poder señalizar también para que los conductores tengan claras las reglas y sepan dónde pueden parquear y dónde no. Entonces, vamos a avanzar con la señalización. Este año hemos logrado señalizar en diferentes sectores del municipio, tener también nuestras cebras para proteger a nuestros peatones, pero vamos a avanzar en esta tarea para que el año entrante, donde ya pues vamos a tener las vías en mejor estado, podamos realizar esa señalización y podamos pues dar cumplimiento también a las normas de tránsito. Acá pues le pedimos la colaboración a todos los veleños, a todos los ciudadanos. Este es un trabajo de todos. Hemos hecho un gran esfuerzo para embellecer las fachadas, para pintar los murales, pero a veces en la carrera primera, por ejemplo, tenemos vehículos de lado a lado. Entonces la gente quiere tomarse una foto en una vivienda, quiere de pronto ponerla en sus redes, pero no puede porque hay vehículos que les impiden poder tomar estas fotografías. Entonces sí necesitamos ese compromiso, ese trabajo en conjunto para poder sacar adelante este tema. Continuamos entonces con la Secretaría de Salud y su informe de gestión vigencia 2022. Construyendo salud para hacer historia, en este año 2022 quisimos apostarle a estar más cerca de la comunidad de Vélez Santander. Por eso dispusimos todo nuestro personal extramural para que estuvieran en el sector rural y en el sector urbano de nuestros municipios. Hicimos una estrategia para poder llegar casa a casa con la vacunación regular y vacunación contra COVID-19. Acompáñenme a ver cómo fue la ejecución de la Secretaría de Salud Municipal de Vélez Santander este 2022. Con el fin de inmunizar a toda nuestra población, hicimos
escogimos esta estrategia en articulación con la ESI Hospital Regional de Vélez y Corposalud, con la idea de cumplir con nuestras coberturas de vacunación regular y de COVID-19. Hicimos una estrategia en donde llegamos a las instituciones educativas, tanto públicas como privadas de nuestro municipio, con el fin de verificar carnet de vacunación y poner al día a nuestros menores en vacunas. Adicional a esto, cumplimos con coberturas de vacunación contra COVID-19, llegando a toda la población aproximadamente 40.854 dosis aplicadas en primeras, segundas y terceras dosis de COVID-19 en el municipio de Vélez. Otra de las áreas manejadas por la Secretaría de Salud Municipal es el CISBEN. Quisimos apostarle para cumplirle a la comunidad. Llegamos a 1.409 personas para hacer visitas nuevas, cambios de documentos e inclusiones. Dispusimos de personal para que visitaran tanto el sector rural como el sector urbano de nuestro municipio. Dentro de los programas sociales que tenemos en el municipio de Vélez, contamos con el programa de Colombia Mayor, en donde actualmente el municipio cuenta con 1.489 cupos asignados para esta vigencia 2022. Se han realizado 340 inscripciones para adultos mayores, de los cuales 12 ya se encuentran activos. 217 están como potencial beneficiarios del programa y 111 como inscritos en procesos de verificación. Adicional a esto, contamos con programas de familias en acción. Actualmente contamos con un total de familias de 1.903 y este año estuvimos en la fase 4 de programas Familias en Acción, en donde pudimos inscribir 1.262 familias que son potencial beneficiarias para el programa Familias en Acción. Seguimos en el proceso el siguiente año 2023 para poder seguir inscribiendo a todas las familias que fueron potencial beneficiarias. El programa Jóvenes en Acción, actualmente contamos con un total de 1.208 jóvenes inscritos. Otros dos de los programas que contamos en el municipio es el programa Ingreso Solidario. Actualmente contamos con 1.840 beneficiarios. Devolución del IVA, contamos con 919 beneficiarios dentro del municipio de Vélez para la vigencia 2022. Adicional a esto, la Secretaría de Salud cuenta con el área de CISBEN, en donde damos la atención al usuario recibiendo solicitudes de verificación de grupos de adicional a esto, contamos dentro de la Secretaría de Salud la atención a usuarios de CISBEN, en donde recepcionamos aquellas solicitudes como son nuevas encuestas, verificaciones de grupos, retiros de ficha, inclusiones a fichas, actualización de documentos y nuevas encuestas por actualización de información de los usuarios. Para la vigencia 2022 contamos que se han resuelto 1.409 solicitudes, en donde las clasificamos como nuevas encuestas 452, verificaciones de grupos 310, retiros de fichas 89, inclusiones Veíamos entonces el resumen de la Secretaría de Salud, construyendo salud para hacer historia. Alcaldesa, hay dos temas muy importantes aquí, Banco de Ayudas y Centro Vida. ¿Cuántas personas beneficiaron a través de la Secretaría de Salud municipal? Bueno, a nuestra Secretaría de Salud durante este, no solo en esta vigencia, sino en las vigencias anteriores, pues ha tenido una gran responsabilidad, un trabajo arduo que ha sido entrar a proteger la salud, la vida de los habitantes del municipio, que es lo más importante, salvaguardar la vida de los veleños. Entonces, desde la Secretaría, pues hemos avanzado con el tema del banco de ayudas para nuestra población en condición de discapacidad. Esto se logra con una gestión que realiza la Secretaría también ante la Secretaría de Desarrollo del departamento. Logramos 32 ayudas para nuestra población.
también pues beneficiamos a diferentes familias. Estas ayudas son muy importantes porque sin lugar a dudas mejoran la calidad de vida no solo de la persona, sino de toda la familia, de todo su entorno familiar. También en el tema de familias en acción, pues logramos llegar a fase 4. Se incluyeron 1,292 familias que van a contar con ese beneficio importante, que van a tener esa ayuda que viene también desde el gobierno nacional. En adulto mayor también, pues logramos brindar apoyo a 30 adultos en el Centro de Bienestar San José y a 85 adultos en nuestro Centro Vida. Estos programas del Centro Vida son muy importantes porque hay adultos mayores que no cuentan con un familiar, que no cuentan de pronto, que no tienen hijos, que no tienen familiares cercanos que les puedan ayudar, y a través del Centro Vida podemos no solamente brindarles una alimentación, sino que también tener programas importantes para proteger la salud, para estar pendientes de la salud de nuestros adultos mayores, pero también es un Centro Vida donde les brindamos cariño, atención, donde pueden ir a distraerse, porque ya, gracias a Dios, como hemos superado un poco esta pandemia, este COVID-19, pues podemos estar prestando ese servicio de manera presencial. Entonces, nuestros adultos mayores van hasta el Centro Vida y allí toman su alimentación y diferentes servicios. Lo tenemos en el área urbana y también en nuestro corregimiento de Alto Jordán. Hace unos días veíamos que hizo una visita nuestra gestora social del departamento y que estuvo acompañada de la gestora de nuestro municipio entregando también unas sudaderas a nuestros adultos mayores. El municipio, nuestra gestora social, gestionó cobijas, toallas que pudimos llevar a nuestros adultos, a quien tenemos todo que agradecer, porque son ellos los que tienen ese saber, son ellos a quienes les debemos todo, y por eso es tan importante que desde la Secretaría de Salud, desde la Administración Municipal, los apoyemos. Esperamos el año entrante también poder tener eventos recreativos para nuestros adultos mayores. Hay una persona del público que tiene una pregunta con respecto a este tema, entonces le vamos a pasar el micrófono. Donde también conozco personas que no tienen nada y no tienen una ayuda en absoluto. Sí, pues digamos que hay unos lineamientos que vienen directamente desde el gobierno nacional y que el municipio pues les debe dar cumplimiento y les da cumplimiento. Es difícil que hayan personas que, digamos, estén en el régimen contributivo, que tengan fincas y que sean beneficiadas, porque digamos que esto no lo hacemos nosotros. Nosotros solo enviamos los datos al gobierno nacional y ellos dicen si usted queda clasificada para el programa o no. Eso no lo hace el municipio. Nosotros solamente recepcionamos las solicitudes y enviamos. Pero es difícil porque ellos tienen unas bases de datos, digamos allá, muy amplias, donde verifican. De todas maneras, yo sí les agradezco pues a la comunidad que conoce esos casos, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Digamos, una persona que está recibiendo y no necesita, sí le está quitando la oportunidad a alguien que digamos, tiene esa necesidad. Entonces, podrían reportarlos y la Secretaría de Salud, a quien le voy a dar la palabra, podría también, digamos, informar a el gobierno nacional para poder tomar esas acciones. Nosotros, como le digo, lo que hacemos es recepcionar esas solicitudes, pero pues son muy estrictos los programas con el nivel de SISBEN para poder hacer la inclusión. Doctora Bianzuana, por favor, amplíenos la respuesta para nuestra ciudadana. Gracias. No tiene ninguna injerencia en la selección
de la población. Simplemente somos un puente entre el gobierno nacional y los usuarios del municipio. Nosotros simplemente les brindamos información, organizamos cuando nos dicen van a existir los pagos y hacemos la búsqueda de esos usuarios haciendo llamadas, dependiendo de la base de datos que nos envíen. Nosotros no clasificamos de esa población. Bueno, muchas gracias. Continuamos con la Secretaría de UMATA. Vamos a ver entonces el video de la gestión de esta Secretaría 2022. Desde la Secretaría de UMATA y Vélez construyendo una nueva historia con promoción empresarial, agropecuaria y ambiental, tenemos dos proyectos importantes en los cuales estamos trabajando en el 2022, uno en el área ambiental y otro en el área agropecuaria. Dentro del área agropecuaria tenemos un proyecto importante que se está gestionando en este año y fue poder trabajar las alianzas productivas hacia el sector lechero. Queremos dar esta oportunidad de negocio y esta bonita alianza que se va a hacer a través de esta agremiación que es Asoganabel, en donde se ejecutarán 586 millones de pesos que se realizó la gestión y el proyecto fue aprobado para este año 2022. Esto nos va a permitir poder llevar a cabo es un proyecto de asociatividad en la cual vamos a tener 35 beneficiarios de leche y en la cual vamos a poder hacer esta estrategia que permitirá el mejoramiento de praderas y el mejoramiento del sector productivo lácteo de nuestro municipio. Es importante también recalcar el proyecto que tenemos hacia el área pecuaria, que es inseminación artificial. Este proyecto nos ha permitido beneficiar a 42 personas del área pecuaria, en la cual lo que nos permite es el mejoramiento y la línea genética, de la cual hemos estado aprovechando la articulación que se ha hecho con el SENA. Tuvimos la oportunidad de que con Asoganabel hiciéramos esta alianza en la cual obtenemos 3 termos de inseminación artificial, un ecógrafo que está al servicio de nuestros beleños, en los cuales con estos procesos vamos a poder generar otras maneras diferentes y biotecnología que va a permitir llevar al campo estas estrategias de poder tener una mejor línea genética tanto en el área láctea como en el área de depósito. Y hoy a la fecha ya tenemos 133 hembras en las cuales se ha podido hacer procesos de inseminación y con el éxito de tener ya 8 crías vivas durante 9 meses que llevamos el proyecto. Este proyecto está ejecutado por alrededor de 25 millones de pesos, en la cual tenemos el servicio de pajillas o de pajillas con Asoganabel, la oportunidad de poder crear esta estrategia y que son ellos los que van a estar al servicio de nuestra comunidad para poder llevar a cabo este bonito proyecto. Articulados con el SENA, tenemos dentro del programa Seguridad Alimentaria un proyecto con víctimas en el cual nosotros hacemos un aporte de 7 millones de pesos para poder ayudar con una producción de pollos de engorde, como también el apoyo que genera el SENA, que es también alrededor de 7 millones. Es un proyecto de 15 millones que nos permite generar diferentes sistemas de producción y de esta manera poder apoyar a estas personas que lo requieren tanto y que ayudan a su sostenibilidad y calidad de vida. En el sector ambiental, desde la Secretaría de UMATA, apoyamos los proyectos de reforestación, manejo de residuos sólidos y la adquisición de recargas hídricas importantes para nuestro municipio. Hoy, 2022, contamos con la compra del predio de Bolívar en anuado al municipio de Vélez. Era la presentación del video de la Secretaría de UMATA y toda su gestión durante 2022. Alcaldesa, hay varios temas de esta Secretaría de los que pues, podemos hablar hoy aquí. ¿Cuáles resalta usted hoy en esta tarde de rendición de cuentas? Este trabajo es fundamental porque definitivamente tenemos una deuda con nuestros campesinos en materia de vías,
¿sí? Que creo que es la necesidad principal en el sector rural. Pero hemos tratado de poder acompañarlos, no solo, digamos, de esa manera, que ha sido difícil por la ola invernal, sino de acompañarlos a través de esa asistencia técnica de proyectos productivos con la Secretaría de UMATA. Por eso nos hemos articulado con instituciones como el SENA, que nos ha, con su conocimiento, nos ha permitido adelantar proyectos productivos que son efectivos, que en realidad transforman la vida de nuestros campesinos. Por eso, pues, hablábamos de la inseminación, de este proyecto de inseminación, donde entregamos 3 termos, un ecógrafo, todo un equipo que permite de verdad hacer un seguimiento y que los proyectos lleguen a un feliz término. Son 153 hembras a las cuales, pues, se les ha hecho todo este trabajo de inseminación para poder tener los resultados y tener una mejoración o mejorar la genética de estos animales. También, pues, tenemos una alianza, un proyecto de alianza productiva de 586 millones. Si vemos el recurso que tenemos designado a la Secretaría de UMATA en el año, tal vez no serían los 560 millones, pero a través de la gestión se logra conseguir estos recursos importantes. El municipio cofinancia con 50 millones de pesos y de esta manera se logra un proyecto de 586 millones que se va también a adelantar con todos, pues, el sector ganadero del municipio de Vélez. Pero también nos hemos articulado con Fedecacao, con Fedepanela, con la Federación Nacional de Cafeteros, para poder también cubrir los diferentes sectores del municipio de Vélez. Así hemos llegado, pues, también a la vereda del Recreo, que es una vereda bastante distante de nuestro casco urbano, y hemos podido allá apoyar a una asociación de mujeres, porque nuestro compromiso también es con esas mujeres rurales. Nuestro compromiso más importante es con esas mujeres rurales. Queremos acompañar a la mujer. Pues el hecho de que yo sea una mujer y tenga esta oportunidad de estar en la administración municipal, pues me lleva a tener esa bandera también de acompañar a nuestras mujeres rurales. Por eso hemos llegado a este sector, pero también hemos acompañado a nuestros caficultores, también hemos acompañado a nuestro sector panelero. Con los pocos recursos que tenemos, generamos convenios con las diferentes federaciones, aumentamos nuestros recursos y así beneficiamos a nuestros campesinos. Por ejemplo, hace unos días entregamos 112 bultos de fertilizante para los cultivos de café. También, pues, digamos que con eso hicimos la intervención en 14.3 hectáreas, mejorando estos cultivos para nuestros campesinos. Entonces, por eso, en ese rediseño institucional queremos que también la Secretaría de UMATA tenga ese otro enfoque al desarrollo económico también del municipio. Vamos a seguir trabajando en los sectores, queremos de pronto no impactar, quisiéramos tener los recursos para impactar a toda la población, pero nos hemos enfocado en tener proyectos productivos que así no logren impactar a todo el mundo, a las familias que impacten, las impacten de una manera real, porque no se trata de entregar unas cifras, se trata de transformar la vida de manera positiva de nuestros campesinos en este caso. Y lo del lote de Bolívar, pues es algo que tengo que contarles con mucho orgullo, que hay que resaltarlo. Nosotros los veleños llevamos muchos años trayendo este preciado líquido del municipio de Bolívar y tal vez no habíamos acudido a sembrar un árbol en el municipio. Por eso esta administración tenía ese gran compromiso con los bolivarenses, a quien en el año 2020 fui y me comprometí y les dije que nos íbamos a reivindicar con esa deuda histórica que teníamos con ellos, que nos permitieran, porque necesitamos el agua, que nos permitieran seguir trayendo el agua de Bolívar y que nosotros íbamos a disponer recursos del municipio para comprar
los terrenos también donde están estas fuentes hídricas y poderlas seguir cuidando. Este año compramos ese predio por una cifra de 110 millones. El predio costó 221 millones, pero el municipio de Vélez aportó 110 millones, lo hicimos en un convenio con el municipio de Bolívar. Agradecemos al Honorable Consejo Municipal que aprobó este proyecto para la compra del predio en Bolívar, y en el año siguiente vamos a proceder a disponer unos recursos para poder realizar el encerramiento de estas 16 hectáreas que se adquirieron en el municipio de Bolívar. Alcaldesa, antes de continuar con los videos, queremos revisar nuestro chat. Aquí hay una pregunta que tiene que ver con temas de seguridad de la Secretaría de Gobierno. La hace Mauricio Díaz. Dice: buenas tardes. Con respecto a la seguridad tanto urbana como rural, algunos robos que se han venido presentando. También respecto al consumo de sustancias alucinógenas que ha aumentado en algunos sectores del casco urbano. Sí, desafortunadamente hemos tenido en los últimos meses hurtos tanto en el sector rural como en el casco urbano. Hemos trabajado de la mano con nuestra Policía Nacional, pero es importante decirle a nuestra comunidad que debemos denunciar, porque para que la Policía Nacional pueda actuar, debe tener un denuncio. A veces informamos a través de los medios de comunicación, si tenemos cámaras ponemos un video en los diferentes medios de comunicación, pero no instauramos esa denuncia que permite que la Policía Nacional pueda actuar y pueda dar captura a estos delincuentes. En nuestro municipio, gracias a Dios, pues todo el tema del orden público, no tenemos alteraciones del orden público, pero sí estos hurtos que se nos han presentado tienen preocupados a los veleños. Por eso hemos hecho diferentes consejos de seguridad para tomar las medidas pertinentes, y es importante, porque no lo ha manifestado el comandante de la estación de policía, que las denuncias se pongan directamente en la Policía Nacional para que podamos actuar. Tenemos diferentes capturas positivos por parte de nuestra Policía Nacional a estas o a algunas personas que han estado delinquiendo en el municipio de Vélez. Frente al tema de sustancias psicoactivas también se ha venido haciendo un trabajo. Esperamos también muy pronto poderles dar esa información de las capturas, porque no estamos persiguiendo a los jóvenes que consumen, estamos persiguiendo a los delincuentes que les venden estas sustancias psicoactivas. A los jóvenes que consumen, desafortunadamente tenemos es que acompañarlos. Esto le puede pasar a cualquier familia, y lo que necesitan desde la administración municipal, desde la Secretaría de Salud, es un acompañamiento para que podamos sacarlos de este flagelo en el que han caído. Entonces, en el Coliseo se nos venían presentando algunas situaciones de consumo, y por eso estamos haciendo una intervención, estamos haciendo una obra en el Coliseo, vamos a realizar también un encerramiento de nuestro Coliseo de Ferias, porque no vamos a permitir que esto se convierta en un sitio para el consumo de sustancias psicoactivas. Por el contrario, lo que queremos entregarle a todos los veleños es un escenario para compartir en familia. Queremos crear una escuela de chalanería en nuestro Coliseo de Ferias, para que también los niños tengan la oportunidad de aprender a montar caballo, ya que es una cultura también y una tradición en el municipio de Vélez. Bueno, tenemos otra pregunta en el chat, pero vamos a dar paso primero al video de la Secretaría de Planeación, ya que la pregunta pues tiene que ver también con planeación. Nos encontramos en el sector pescadero, uno de los pasos más críticos históricamente en la vía Unión Loma Alta Ropero. En este momento estamos ejecutando 275 metros lineales de placa huella en este sector,
que entrarán a ser una solución definitiva para los habitantes de esta comunidad. Esta ejecución se hace en el marco contractual de un convenio con Invías por 570 millones de pesos, los cuales contemplan 490 metros lineales de placa huella en este sector de La Palmera y en el sector de Ropero. Estamos construyendo una nueva historia. Ejecutamos en el sector industrial de Los Guayabos cerca de 2.600 metros lineales de pavimento. Esta obra en la vereda Aco Peña Blanca, la primera vía terciaria de nuestro municipio pavimentada, que viene a beneficiar a los industriales del bocadillo de nuestro municipio. Esta obra cuenta con obras de drenaje, cunetas, filtros, bordillos y cerca de 16 alcantarillas que se han ejecutado durante la vigencia 2022. Una inversión aproximada de 5.880 millones de pesos gestionados por nuestra alcaldesa, la doctora Angélica Mateus, en un convenio con el Instituto Nacional de Vías. En nombre de la comunidad de Los Guayabos, de esta vereda, de este sector, damos gracias a la administración municipal porque se gestionó y se está gestionando aquí en la vereda la pavimentación por parte de Invías, como también se está realizando el alcantarillado. Y tenemos que dar gracias a que estas obras se están realizando y están concluyendo en perfectas condiciones. Gracias, gracias. No sobra más que decirles que Dios los bendiga y... Desde la Secretaría de Planeación se gestionó un proyecto de mejoramiento de vivienda rural para las personas más vulnerables de estas áreas en el municipio de Vélez. Son 22 familias que resultaron beneficiarias de un proyecto de vivienda de mejoramiento por 616 millones de pesos, el cual en días pasados fue entregado de primera mano por nuestra alcaldesa, la doctora Angélica Mateus, y nuestro gobernador, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, en el municipio de Vélez. En materia de gestión del riesgo, el municipio de Vélez ha gestionado durante la vigencia 2022 y ejecutado cerca de 14.880 millones de pesos. 14.880 millones de pesos que han sido invertidos y que hoy se ven como una realidad en la ejecución de una importante obra de intervención correctiva que entra a mitigar y a estabilizar el talud bajo del barrio Santa Teresita y que también beneficia a los barrios San Andresito y El Ricaute. Esta importante obra nos ayuda en el proceso de vulnerabilidad por remoción en masa en el municipio de Vélez. También contarle a todos los veleños que durante el 2022 gestionamos ante el Comité Departamental de Gestión del Riesgo y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo un importante proyecto para los veleños: la construcción del Centro Logístico Humanitario en el municipio de Vélez. Durante el 2022 logramos gestionar 2.033 millones de pesos ante la Gobernación de Santander. Este importante recurso que nos permitió realizar la culminación de esta obra, nuestro Parque Nacional del Folclore. Importante escenario para los veleños. Son 10.000 metros cuadrados, una hectárea completa de urbanismo para el servicio de los veleños. Este importante escenario cuenta con tres espacios diferentes, dos espacios de estancia que están constituidos en la plazoleta de sombras y en la plazoleta mirador. Estas plazoletas que contarán con mobiliario urbano, canecas, donde se encuentra ubicada nuestra fuente de los bailarines, elemento insignia de los veleños. Y por último, este escenario que es el... Y también donde encontramos nuestro escenario Plaza de Eventos, un importante espacio que tiene más de 3.000 metros cuadrados destinado para que los veleños año tras año celebren aquí
su Festival Nacional de la Guabina y el Tiple. Nos encontramos realizando la construcción de la cubierta de este importante escenario de eventos para los beleños. Vélez, la cuna del caballo criollo colombiano, por fin tendrá cubierto su coliseo de ferias, un espacio pensado para que cerca de 3.000 espectadores puedan disfrutar del evento caballístico de la provincia año tras año. Estamos construyendo 1.760 metros cuadrados de cubierta en teja termoacústica que entrará a solucionar uno de los principales problemas de este coliseo y que hoy en día es una realidad. Avanzamos en un 10% de ejecución y esperamos que para marzo del 2023 podamos hacer entrega a los beleños de este importante escenario. Creo que a todos los beleños nos alegra mucho ver este video y ver esa transformación tan importante. Y tenemos cerca y de frente nuestro Parque Nacional del Folclor, que quedó bellísimo, se ve inmenso y lo hemos disfrutado mucho. Yo creo que todas las familias beleñas lo están disfrutando, pero también hay otras obras, alcaldesa, que no vemos y que hoy, gracias a esta rendición de cuentas, estamos conociendo a todos los beleños. Sí, pues ha sido un gran esfuerzo porque definitivamente en lo público no es fácil lograr materializar una obra. Hay gestiones que venimos realizando desde el año 2020, presentando proyectos, buscando los recursos porque definitivamente pues no contamos con ellos en el municipio de Vélez. Y hemos iniciado ese proceso durante años y hasta en este año los podemos ver materializados y hay algunos que aún estamos pues en ejecución de las obras, pero que esperamos con el favor de Dios poder entregarle a nuestra comunidad el año entrante. Hay gente de pronto que o a veces también no están en los procesos de rendición de cuentas o hay obras que, como decía Jimena, no están a la vista y por eso a veces se piensa que no se ha hecho nada desde la administración municipal. Mire, yo entiendo a la comunidad, ¿por qué? Porque uno como ciudadano siempre está esperando que le solucionen su inconveniente y eso es normal, eso no es cuestionable, eso es totalmente humano. Yo estoy esperando que me solucionen mi problema y si la alcaldesa no me soluciona mi problema, pues para mí no sirvió para nada. Sí, en los 4 años, puede que haya hecho el parque, puede que haga la cubierta del coliseo, puede que haya hecho la mayor inversión que hayan hecho en vías, quizás desde hace 20 años o creo que la mayor de la historia del municipio de Vélez, pero a mí no me solucionó mi problema. Entonces, para mí la alcaldesa no sirve y eso es normal. Pero es importante que los ciudadanos también vayamos transformando esa manera de ver las cosas y entendamos que los mandatarios están para generar desarrollo en el municipio. A veces yo estoy esperando de pronto una oportunidad laboral o de pronto estoy esperando un mejoramiento de vivienda o estoy esperando que me puedan incluir en Mrs. Ben, que me corresponda de verdad al puntaje de acuerdo a mi capacidad económica y esas cosas de pronto no se logran. Pero no es fácil poder entrar a cubrir las necesidades personales de 25.000 habitantes y poder satisfacer a cada uno de los beleños. Pero yo quiero que ustedes vean estos logros como suyos, que también se apropien de esto que está pasando en el municipio de Vélez, porque en realidad estamos transformando nuestro municipio, estamos construyendo una nueva historia, se los digo con la mayor humildad porque esto no es un logro solo de Angélica Mateus, acá hay todo un equipo de trabajo, acá hay toda una administración municipal, pero además hay una comunidad, porque hay muchas personas que colaboran para que todo esto sea posible. Pero ver que nuestro Parque Nacional del Folclor le ha cambiado la cara a nuestro municipio es una gran alegría, de verdad, me emociono, pues ver el video me emociona. Y podría decir un lema que tiene nuestro gobernador y es construir sobre lo construido. Tal vez hubiese sido más fácil en el 2020 decir, ay no, el proyecto del parque está mal diseñado, pues dejémoslo ahí, culpamos al que lo hizo. No.
los gobernantes estamos para sacar adelante los proyectos, ¿sí? Y en la administración anterior, en la gobernación anterior, no en la del doctor Mauricio Aguilar, sino en la anterior, se hizo una importante gestión para que estos recursos estuviesen en Vélez. Para el gobernador también hubiese sido fácil decir, no, alcaldesa, no le doy los 2,000 millones que hacen falta para que usted haga su parque, no lo haga, si esa no fue una gestión que yo inicié, pero al contrario, lo hizo como deben hacer los gobernantes, si es decir, tranquila, vamos a invertir 2,000 millones para sacar esa obra tan importante adelante. Duramos 3 años para poder hacer realidad este parque y podérselo entregar a los veleños, a la provincia, porque sin lugar a dudas es el parque más lindo que hay en el departamento de Santander, se los puedo decir, de los municipios que yo conozco, de los parques que yo conozco, el parque más lindo lo tenemos en el municipio de Vélez. Y tenemos que agradecer a todas esas personas que intervinieron para que esto se hiciera realidad. No podemos llegar los mandatarios y decir, no, como esto viene de una administración anterior, entonces no hagamos nada, porque por eso es que no hay desarrollo, por eso es que no hay continuidad en los procesos. Lo que está bien hay que continuarlo. Allá estamos adelantando un alcantarillado en el sector de los Guayabos, que no gestioné yo, que gestionaron en la administración anterior, que tiene 1,000 dificultades, pero que lo estamos sacando adelante, ni más faltaba. ¿Cómo vamos a decir? No, es que ese alcantarillado lo dejó el gobernador anterior y lo gestionó la administración anterior, entonces dejémoslo ahí. Sí, la zona industrial de los Guayabos necesita el alcantarillado, pero necesitamos el apoyo de las comunidades y sacar esto adelante. Y yo espero dejar, ojalá la pueda construir la Escuela Francisco Benavides, pero si no, el compromiso es dejar el proyecto y los recursos y que la persona que venga a la alcaldía pues también continúe con eso, porque las obras no son de los mandatarios, las obras son de la comunidad. Entonces, esto nos llena de alegría. Mire, a mí, como les digo, me duele mucho tener la deuda con las vías terciarias, pero me siento tan feliz cuando veo este video y cuando puedo venir a contarle a los veleños que hemos logrado soluciones definitivas para varias vías de nuestro municipio, que hemos logrado pavimentar la primera vía terciaria en el municipio de Vélez, dándole otra cara al sector industrial de los Guayabos, que ya cuando vayan a transportar el bocadillo, que es ese producto que tiene denominación de origen, pues no van a tener problema las personas que transportan el bocadillo, que también la gente de la doctrina, de doctrina Portachuelo, de doctrina Naranjo, se va a ver beneficiada con esta importante obra, que son 5.800 millones que no los teníamos, pero que los buscamos en el INVÍAS, en el gobierno nacional. Me siento tan feliz decirles que ya en la capilla el presidente no va a tener que llamar a la administración que llegue a decirle, mándeme la máquina que no puedo salir, porque le vamos a dar una solución definitiva, le vamos a pavimentar su vía, sus predios se les van a valorizar. Y creo que eso es lo que debemos hacer los gobernantes, solucionar de manera definitiva en el sector rural. Claro, tenemos 54 veredas, las demás me van a decir, ¿y por qué nosotros no? ¿Qué es lo que pasa? Que no hemos avanzado en la codificación de las vías, en el inventario de nuestras vías. Entonces hay vías que no están codificadas en el Instituto Nacional de Vías y no podemos gestionar recursos para esas vías. No es que la alcaldesa de manera caprichosa haya decidido no gestionar más recursos, es que no tengo más vías codificadas en el INVÍAS, porque si no, les garantizo que tendríamos más convenios hoy en Vélez. Hay alcaldes, incluso de nuestra provincia, que desafortunadamente no pudieron tener un convenio con el INVÍAS en estos 3 años. Nosotros tenemos 4 convenios con el INVÍAS, ¿sí? Muchas cajas de bocadillo llevamos, sí. Muchas veces fuimos al INVÍAS también. Tengo que agradecerle a los representantes, a los senadores, que también nos ayudaron para que esto fuera una realidad, porque de esto se trata la gestión, de buscar los amigos en el Congreso, de buscar los amigos en el gobierno nacional para poder traer los recursos de gente que quiera a Vélez, que le interese también generar desarrollo en el municipio. Claro, tenemos muchas vías terciarias en mal estado, pero esperamos ahorita, finalizando este año, poder ya culminar con unos convenios y también esperamos el año entrante poder entrar a hacer el mantenimiento en los meses en el que el verano nos lo permita
de nuestras vías terciarias para acompañar a nuestros campesinos. Pero me siento muy orgullosa, muy agradecida con Dios, con nuestra Secretaría de Planeación, por esta importante gestión y por esta información que hoy podemos entregarle a todos los beleños. Vamos a seguir trabajando, sin lugar a dudas, tener ya iniciar la cubierta de nuestro coliseo. No tenemos un escenario cubierto en el municipio de Vélez. No tenemos dónde hacer una reunión. Yo peleo con mis colegas porque les digo, no, todas las actividades importantes tienen que ser en Vélez porque Vélez es la capital de la provincia. ¿Y en dónde la hacemos, alcaldesa? Entonces nos toca desplazarnos a buscar un auditorio en otros municipios. Por eso queremos dejarle esa solución a Vélez. Estamos en mora de tener un escenario cubierto en el municipio de Vélez. Estamos en mora de poder llegar a dar soluciones definitivas a todos los sectores. Vea, un sector avícola, en los ejidos, que además es una vía que nos lleva al municipio de Huepsa. Qué belleza que nosotros la vamos a pavimentar hasta la mitad y que la otra administración que llegue la continúe y tengamos la vía Vélez-Huepsa pavimentada y salimos directico a Bucaramanga por aquí, por la vereda de los ejidos, por San Pablo. Eso sería maravilloso y es un sueño y así se hace el trabajo. Tenemos que darle continuidad a las cosas positivas. Entonces, hablábamos del escenario del Campín, hablábamos del parque ecológico. El parque ecológico lo hizo un alcalde hace mucho tiempo y le invirtió unos recursos importantes, con la mejor intención seguramente, pero se abandonó con el tiempo y allá quedó y se nos convirtió en un potrero lleno de maleza. Pero de la mano de Comultrasan, con gestión, lo estamos recuperando, no solo para la comunidad de los Cerezos, para todos los beleños. Estamos embelleciendo nuestro Campín. Hicimos un parque recreo infantil en el Campín para que mientras juegan fútbol, los niños tengan la oportunidad de recrearse y tengamos domingos en familia para acompañar de esta manera a las familias beleñas. Y tenemos muchos proyectos que esperamos materializar el año entrante, el tema de las escaleras que van al Sena, un escenario que esperamos poderlo materializar en los primeros meses del año entrante, que sé que quedará muy bonito y que también será un sitio que nos va a permitir jalonar turismo en el municipio de Vélez. Entonces, de verdad que me complace mucho hacer esta rendición de cuentas. Sé que hay gente de pronto que, como les digo, no ha podido ver lo que la administración hace, pero esa es la importancia de estos ejercicios, que la gente esté pendiente, que sepa, porque a veces hablamos desde el desconocimiento, desde la desinformación, y entonces no le causamos un daño a la alcaldesa, sino que le causamos un perjuicio a toda la comunidad, generamos incertidumbre, generamos comentarios que no son. Y lo que necesitamos es seguir trabajando como una familia beleña, lo que necesitamos es seguir trayendo desarrollo al municipio de Vélez. Jimena, yo creo que tenemos otras preguntas que debemos contestar. Gracias, alcaldesa. Aquí hay algunas preguntas que tienen que ver con el mismo tema. Y son víctimas de la ola invernal. Hace 2 años, dice don Cristóbal Santa María Espitia, mi terreno se derrumbó, en donde pago arriendo y cultivo maíz, yuca, arracacha y plátano, y nadie me ha reconocido nada. El 8 de noviembre, por esta misma fecha de este año, pasó lo mismo. ¿Qué puede hacer la administración, gestión del riesgo, para que me reconozcan la pérdida de mi cosecha? Sí, desafortunadamente tenemos una gran problemática en materia de gestión del riesgo en el municipio de Vélez. Así como el señor Santa María, es Espitia Santa María, ¿sí? Santa María Espitia. Nos señala esta dificultad que él ha tenido, que además, ingeniera Adriana, por favor déjemelo en el registro para poder entregarle la ayuda humanitaria que ha llegado, que no es la que usted, digamos, requiere ni le suple las pérdidas de sus cultivos. Lo que pasa es que como administración municipal tenemos que hacer todo un procedimiento para poder entrar a buscar los recursos que le respondan a la gente que ha perdido sus cultivos o sus viviendas a través de la ola invernal. Mire, nosotros tenemos cerca de 15 personas o más a las cuales el municipio tiene que, a unas les da un subsidio de arriendo y a otras les cubre el arriendo en su totalidad.
pero hace más de 10 años nos dieron la orden de darle una solución de vivienda a estas familias. Por eso les digo que es tan importante que podamos entregar proyectos de vivienda a los beleños, dándole prioridad a los que están afectados. Hoy cursa en el Honorable Consejo Municipal, lo he radicado en repetidas ocasiones, pero hoy cursa un proyecto para que podamos construir alrededor de 70 viviendas en el lote Los Naranjos. Yo les comentaba que hace varios años la administración municipal compró un predio con un crédito, con el objetivo de construir vivienda. Un crédito que hemos venido pagando los beleños año tras año, que además hemos pagado intereses también del crédito, pero que no hemos podido ver las viviendas porque eso no se ha materializado. Mire, y esto me da pie para decirles otra cosa que es fundamental. En esta administración hemos logrado la titulación del barrio Sagrada Familia. Personas, familias que llevaban más de 25 años esperando tener la escritura de su predio, eso ya es una realidad. Ya lo radicamos en la oficina de registro y espero la semana entrante estarles entregando su escritura. No estamos esperando a llegar a una época que no es para cumplir con eso. Y eso que esa no fue una promesa de campaña, porque yo no prometo, no puedo jugar con algo tan importante como la vivienda. No lo prometí, pero sí trabajamos en eso y lo logramos. Lo logramos y así lo vamos a hacer con Chapinero y con Las Margaritas. Hoy en esta rendición de cuentas me comprometo una vez más y les doy mi palabra una vez más que Las Margaritas y Chapinero tendrán solucionada su situación predial y van a tener la titularidad sobre sus bienes inmuebles. Eso es fundamental. Son familias que llevan muchos años en esta situación, con grandes dificultades, mire, y por eso queremos que ese proyecto pues se le dé viabilidad en el Consejo, para que las personas afectadas puedan acceder a una vivienda. Claro, eso es una vivienda de interés prioritario, que tiene unos requisitos, sí, pero es una vivienda a la cual pueden acceder todos los beleños cumpliendo algunos requisitos que nos exige la norma. Son viviendas que costarían alrededor de 110 millones de pesos, pero que con los subsidios yo, como beneficiario, como ciudadano, pagaría 30 millones de pesos y lo pagaría a través de un crédito a 30 años. Entonces, en vez de pagar 400 mil pesos de arriendo, pues voy y pago y tengo mi casa. Sí, entonces es fundamental entregar ese proyecto de vivienda a los beleños. Estamos esperando que nos den un parte positivo por parte del Honorable Consejo para poder iniciar ese proyecto. Entonces, pues decirles que vamos a seguir en ese trabajo para el tema de las viviendas, que frente a los damnificados le voy a dar acá también la palabra a la Secretaria de Planeación para que le conteste puntualmente al señor Santamaría, porque como le digo, tenemos muchas familias con esa situación, con esas dificultades. Por eso es importante también que así estemos en el sector rural, este no es su caso porque su vivienda tiene muchísimos años, pero así queramos construir en el sector rural, vamos a solicitar la licencia en la Secretaría de Planeación. Vélez tiene problemas complejos con el tema de remoción en masa. Hay un estudio importante que lo conoce la Secretaría de Planeación, que lo vamos a incluir en la actualización del esquema de ordenamiento territorial, pero es fundamental que ustedes soliciten su licencia para que las construcciones se hagan de la manera adecuada y no tengamos que sufrir lo que hemos venido sufriendo. He dado una directriz en la Secretaría de Planeación para que todos los requisitos sean exclusivamente los que nos ordena el Gobierno Nacional, para que ustedes puedan pedir su licencia de manera fácil, para que se las entreguen en el menor tiempo posible y con el menor valor posible, porque lo que se trata es de proteger la vida de los beleños y necesitamos que este sea un compromiso y se solicite licencia tanto en el sector rural como en el casco urbano para la construcción de vivienda. Ingeniera Adriana, contestémosle por favor al señor Santamaría qué ha pasado con su solicitud. Nosotros lo primero que hacemos es hacer una visita. Una vez obtenemos esa solicitud formal,
esas solicitudes formales para poder atender esas solicitudes, si son pérdidas de cultivos, en compañía de la Secretaría de la UMATA hemos realizado esas visitas por situaciones de la ola invernal, pero las solicitudes deben existir para poder, digamos que, activarlos en el registro único de damnificados. Gracias. Entonces vamos a revisar, señor Santamaría, y vamos a hacer esa solicitud y miramos cómo podemos hacerle la visita para entrar a colaborarle con la dificultad que usted tiene. Bueno, aquí había una pregunta de Alba Fontecha que tenía que ver también con la Asociación de Vivienda La Margarita, entonces ya dimos respuesta. Ana Patricia López Puentes, también es una damnificada por ola invernal, dice, desde agosto hasta la fecha, cada vez que llueve se reúnen aguas de todo lado y pasa por nuestra finca. Hemos solicitado ayuda para hacer una alcantarilla y un muro para poder canalizar las aguas y necesitamos respuesta. Esto es en la vereda La Palmera. Bueno, ya miramos si la secretaría pues ha realizado esa visita. Hay temas, digamos, que a veces cuando la afectación es en el predio, no nos permite la norma entrar a construir en un predio de pronto un muro, ¿sí? Ni la alcantarilla, nos toca revisar porque lo que nos da la norma es, bueno, si no se puede vivir ahí, entonces ofrézcale un subsidio de arrendamiento, que tampoco, pues también es una situación bastante compleja porque es salirse de su casa, buscar una vivienda nueva y tener un subsidio de arrendamiento. Pero no sé el caso puntual, si usted lo tiene presente, ingeniera Adriana, si ha hecho la visita para que le pueda contestar qué podemos hacer y cómo le podemos ayudar a esta ciudadana. Y ellos dicen,
Claro que sí, vamos a darle paso a la ingeniera Adriana para que conteste los dos primeros puntos. Frente al tercer punto, mire, es indispensable. Estas soluciones que estamos entregando de manera definitiva para que perduren, pues necesitamos el compromiso de la comunidad. Si estamos construyendo una huella, por ejemplo, en Pescadero, que ha sido un paso crítico toda la vida, pues necesitamos el compromiso también del sector panelero, ¿sí? Porque no queremos impedir el desarrollo en las regiones, ni que la gente no saque sus productos, ni más faltaba, pero sí necesitamos que se controlen las toneladas que se pueden, o sea, los vehículos con cuántas toneladas podrían transitar, y por eso pues necesitamos ese apoyo también de la Secretaría de Tránsito para que se expidan esos decretos y de la comunidad, porque no vamos a tener alférez en todas las veredas para controlar, pero si nosotros como comunidad hacemos el control, yo creo que podemos tomar una fotico y sancionar al infractor, y esa sería una buena manera para que la gente pues adquiera también esa cultura y cuide las obras y las vías, no solo en las que estamos haciendo placahuellas, sino en las vías en las que se hace mantenimiento. Por lo que usted dice, nosotros hacemos el mantenimiento y a los 10 días, sobre todo con este invierno, ya no se veía nada. Entonces, ¿qué sucedió con el recurso? ¿Qué pasó con la plata? Eso se presta para malas interpretaciones. Esto, bueno. La vía La Palmera, pues, que conecta el sector de Loma Alta con el sector de Los Ejidos por el lado de La Palmera, es un ramal de aproximadamente 2 kilómetros y que en ese momento se encuentra a puertas de suscribir un convenio solidario con la Junta de Acción Comunal para el mejoramiento de este ramal. En días pasados mejoramos otro de los ramales que también es cercano a eso, que es el sector de la Villa Olímpica y Loma Alta, hacia la escuela, también aproximadamente 2.5 kilómetros, y pues ya estamos a puertas de suscribir este convenio solidario, donde en un esfuerzo conjunto con la Junta de Acción Comunal podemos hacer el mejoramiento de la vía, que en este momento sí se encuentra en condiciones críticas y que tiene dos pasos bastante críticos, que son a los que se refiere la señora Patricia, uno de una alcantarilla y otro en el que se requiere una estabilización. Con respecto pues al tema de la vía, con respecto al tema de puntas y colas, es un proceso que se ha venido llevando a través de gestión, que es con la empresa electrificadora de Santander, ESA. Ellos ya hicieron las visitas y recopilaron los documentos, tal y como lo dice ella, y esto, nos informaron que el municipio de Vélez tendrá la ejecución de este importante proyecto hacia principios del año 2023. En el chat hay una pregunta de la señora Francelina Díaz Barbosa. Dice: buenas tardes, señora alcaldesa, felicitaciones. Tengo un problema en nuestra vivienda. ¿Qué posibilidades hay de un apoyo para el cambio del techo, puesto que es rural? Agradezco su respuesta. Como les comentábamos, pues tuvimos la fortuna de poder tener 22 mejoramientos rurales en nuestro municipio, y esperamos pues el año entrante poder tener más beneficiarios. Entonces, decirle pues que debemos estar pendientes. No sé si el tema es rural o rural. Estar pendientes para poder acceder a estos mejoramientos y que también de esta manera pues podamos mejorar esta vivienda. El señor Pedro Villamil Galeano dice: buenas tardes, ¿existe alguna información referente al predio y reconstrucción del Colegio Nacional Universitario de Vélez? Para el 2024, este monumento nacional cumplirá 200 años y es triste ver cómo avanza su deterioro. ¿Hay alguna gestión al respecto? Bueno, nuestro Colegio Nacional Universitario, que desafortunadamente se encuentra en un estado de deterioro avanzado, esta estructura también por el material en el que está construida, pues al tener goteras se deteriora de manera rápida, y además pues tuvimos también un año de confinamiento, un año de aislamiento obligatorio en el que no tuvimos los estudiantes, y una infraestructura también sola, pues su deterioro avanza.
Pero contarles, darles una noticia muy positiva. Esta administración municipal pues presentó el proyecto de primeros auxilios al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura aprobó el proyecto. Procedimos a presentarlo a la Gobernación de Santander. Ya estamos, digamos que ultimando los detalles, los últimos detalles frente a este proyecto. Y en la última reunión que tuvimos con nuestro gobernador, pues ya nos garantizó que para el año entrante, esperemos que ojalá sean los primeros meses para aprovechar también en la época de verano, vamos a tener la intervención a nuestro Colegio Nacional Universitario. Es un proyecto por 1.228 millones de pesos para los primeros auxilios, pero esto ya es una realidad, lo vamos a intervenir y además queremos dejar la gestión para que se haga la intervención total, ya que contamos con una ministra de Cultura. Estamos solicitando el apoyo para hacer esos estudios y diseños pues de la totalidad de la obra para dejar esta restauración total en el Colegio Nacional Universitario. Bueno, hay más preguntas que tienen que ver con gestión de riesgos. Le vamos a pasar ya la información a la Secretaría de Planeación para que ella pueda resolverlas puntualmente con respecto a los lugares en donde están. Don Orlando Herreño Castillo, que nos acompaña aquí en el auditorio del SENA, tiene esta pregunta de Asojuntas. Entonces dice, ¿qué perspectiva se tiene proyectada para la conformación de Asojuntas en el municipio de Vélez? ¿Y cómo se tiene pensado para capacitar tanto a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal como a los miembros de Asojuntas y en general a todos los directivos de las JAC? Bueno, agradecer la presencia del presidente de Asojuntas en esta rendición de cuentas. Felicitar el proceso que se adelantó desde las diferentes juntas de acción comunal. Nosotros como administración municipal, mi objetivo es poder dejarle un salón a los comunales, pero de manera inmediata lo que vamos a hacer es generar un espacio en la administración municipal para que Asojuntas pueda tener una oficina. El presidente de manera rápida inició su gestión con grandes frutos y logró que el señor gobernador se comprometiera para enviar un computador, una impresora y un archivador para que hagan parte de esa oficina. Entonces, el compromiso como administración municipal es generarles ese espacio a todos nuestros comunales para que Asojuntas pueda tener ahí su oficina. Y las capacitaciones, pues ya las iniciamos la semana pasada, el viernes pasado estuvimos en capacitación, acudieron 35 presidentes de juntas de acción comunal y vamos a continuar. Hoy hablaba con los presidentes de las veredas más retiradas del casco urbano, haciendo un compromiso de que vamos a llegar con la capacitación hasta este sector, porque a veces a ellos les queda difícil el desplazamiento, entonces nos vamos a desplazar nosotros a capacitarlos. Tenemos presidentes nuevos que requieren esa capacitación de manera urgente y el tema de Asojuntas para que pueda funcionar pues de la mejor manera. Sabemos de su compromiso, de su servicio hacia la comunidad, Orlando, y esperamos poder trabajar de la mano con todos los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, que son los que representan cada una de las comunidades. Necesitamos que las Juntas de Acción Comunal funcionen a cabalidad, porque eso evitaría, por ejemplo, que tuviéramos tantos procesos en la inspección de policía. Si funciona cada comité de las Juntas de Acción Comunal, podemos, por ejemplo, tener nuestro comité de conciliación y algunos temas solucionarlos al interior de nuestras comunidades. Si tenemos problemas con un vecino, si tenemos dificultades que no requieran de la intervención jurídica, pues del inspector de policía, en este caso de la inspectora de policía, necesitamos que estén capacitadas nuestras juntas para que los puedan resolver, porque la inspección de policía a hoy tiene más de 3.000 expedientes que dificultan la agilidad en estos procesos, porque tenemos solamente dos personas a cargo de esta oficina. Por eso requerimos que al interior de las comunidades también se dé solución a los problemas menores para que no lleguen hasta la inspección. Todo nuestro compromiso con los presidentes, aprovecho la oportunidad, este 28 a las 10 de la mañana, los esperamos en la casa del educador a todos los presidentes de las Juntas de Acción Comunal para que tracemos ese plan
de gestión del año 2023, para que miremos cómo vamos a trabajar desde ya en este 2023, pero también para que tengamos un compartir ya finalizando este año. Un joven tiene una pregunta en nuestro chat, dice: saludos, es Daniel Lao. Tengo una pregunta, pero primero yo resalto de la alcaldesa Angélica la postura pacífica que asumió con nosotros los jóvenes que participamos en el paro en contra de la reforma tributaria, respetando el derecho a la protesta. Mi pregunta es: ¿cuándo tendremos la reunión que dicta el Estatuto Juvenil con el personero y demás servidores públicos que deben estar presentes? Gracias. Bueno, muchas gracias a Daniel. Aprovecho para agradecer también a todos los jóvenes que han venido haciendo un trabajo de la mano de la Secretaría de Gobierno, que han venido involucrándose con la gestión que se adelanta desde la administración, porque eso es lo que necesitamos también, unos jóvenes activos en el municipio de Vélez que nos ayuden a seguir construyendo, a poder mejorar nuestros procesos, a poder mejorar nuestras intervenciones en la población joven del municipio de Vélez. Y por eso pues el comité ha estado muy activo, hemos realizado diferentes actividades, también han ido a representarnos a nivel departamental, y pues decirles que esta reunión está programada para el 22 de diciembre en horas de la tarde, para que estemos muy pendientes el 22 de diciembre en horas de la tarde, esta importante reunión con los jóvenes pues líderes de nuestro Consejo de Juventudes en el municipio de Vélez. Bueno, aquí hay una persona que está en el público y que está levantando la mano para hacer una pregunta. Buenas tardes para todos, señora alcaldesa, señores secretarios, señores concejales, compañero aquí, señor presidente, a las secretarias juntas. Bueno, mis preguntas son las siguientes. ¿Qué ha pasado, doctora, con el contrato interadministrativo 1156-1165? Ese es uno de los puntos. Quiero que me anote varios puntos. Ese es uno de los puntos. El otro punto, queremos saber que la comunidad está preguntando qué ha pasado con el catastro. Que se lo dicen que lo dieron con Bucaramanga y no ha vuelto. Pero un día que tuve una reunión con la doctora, nos dijo que ya había llegado otra vez, o iba a llegar, no sé cómo cuestión. Lo otro. De la cuestión de la gestión del riesgo, que lastimosamente vemos, doctora, que no han hecho absolutamente nada por estas víctimas, por todas estas personas. Este señor, hace 2 años, se le derrumbó allá todo lo cultivo que tenía allá de mazorca, maíz, arracacha, y hasta la hora que no le han reconocido nada. Ahorita el 7 volvió y se le dañó otra cosecha, igual la misma cuestión, no le han colaborado nada. Esta señora, que creo que usted la conoce, la doctora, la mamá de Sarita, ella se le inundó la casa, subieron videos, se le pasó a la señora secretaria de planeación. Esta es la hora que lastimosamente no se han presentado allá, o si le han colaborado. Lastimosamente, entonces, yo veo qué está pasando con gestión del riesgo, señora alcaldesa, con sus funcionarios, con planeación. Ahí hay un señor que se llama Flavio, está aquí, se le cae la casa, está trancada por un pa. ¿Qué pasa? Yo estoy subiendo los videos, estoy investigando, estoy denunciando, estoy criticando, estoy haciendo lo que me corresponde como periodista y como veedor de los campesinos para que le den soluciones a las personas antes de que sucedan los hechos, un accidente, de pronto una víctima, por ese lado. Lo que decía la otra compañera, que le ofrecieron 316 mil pesos para un arriendo, lo que yo le decía a la doctora el otro día, ¿cómo van a sacar a una persona, un campesino que está acostumbrado a cultivar en el campo, estando cultivando, teniendo sus gallinitas y toda cuestión, a traerla, a pagarle 316 mil pesos, a encerrarlos en una habitación en el pueblo? Ellos no están acostumbrados los unos a eso. Lo otro, el gobierno, este gobierno, Gustavo Petro, el 27 de noviembre sacó la ley 1523. En sus artículos 73, 74 y 75,
donde dice adquisición en todos los municipios donde tengan campesinos de alto riesgo, se les debe buscar y comprar una finca que el Estado coloca el dinero. Entonces, deben de hacer esa gestión para estos campesinos, pero no ir a traerlos al pueblo, imagínense, a encerrarlos en una pieza. Eso no, ¿a quién le cae en la cabeza? A nadie, por ese lado. Por otro lado, es que la cuestión de... ¿Qué otra cuestión que le iba a decir yo? Vamos a mirar aquí qué otra cuestión tenía yo acá. Ah, la otra cuestión que la gente comenta aquí, mucho. Y eso lo voy a decir aquí a la doctora, porque sí, la realidad, sí lo vemos así. Dicen acá, vienen los turistas y dicen, un día domingo, uy, este es un pueblito fantasma. Todo cerrado. No hay a quien invitar siquiera a un restaurante, o muchas veces que los niños llegan con los niños aquí en el parque folclórico que quedó muy bonito, deben de colocarse ahí juegos para los niños, colocar unas ventas, pero no hacer lo que hicieron en la feria, cobrarle impuestos a 279 cuántos pesos a la gente. No, ayudemos a la comunidad. Esas personas que salen a vender son personas que necesitan y por eso salen a vender tinto. A una tintera le están cobrando también. ¿Cómo le van a ocurrir a cobrar un tintico? Yo no veo, hasta ahora, yo en las partes que he estado, yo veo que un puesto de tinto le van a cobrar por vender. Entonces, ¿qué está haciendo la señora? O la que vende esa cuestión de algodón. No, miremos, ayudemos más bien a los campesinos, a la gente, porque es una ayuda ayudar a esta gente. Y abramos, tratemos de organizar la cuestión de que los domingos haya eventos, que los almacenes no los cierren. Es que todo eso implica. Entonces, ¿qué pasa? Que ya dicen, es que un pueblo fantasma. No, tratemos de que la alcaldesa, yo sé que la alcaldesa ha hecho muchas cosas muy buenas, yo sé que no hay que desmeritar las cosas que se hacen las personas. Como yo le dije a la señora alcaldesa aquí, cuando tengo que criticarla, llamarle la atención en los videos, lo hago. Cuando hay que felicitarla, la felicito. Pero las cosas son como son, yo soy muy transparente. Yo no tengo compromisos con nadie aquí, ni amiguito, ni nada cuestión. Entonces queremos es más bien ayudarle para que sacamos esta alcaldía adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Pues para iniciar a darle respuesta a cada una de sus inquietudes, primero contarle que frente al tema de la construcción de la alcantarilla, ha sido un tema dispendioso, porque logramos un convenio con la Gobernación de Santander para poder hacer el mantenimiento de la vía Vélez-Chipatá, ¿sí? Entonces, hubo un convenio que se firmó con Chipatá y un convenio que se firmó con el municipio de Vélez. El convenio del municipio de Vélez es por 31.603.730 pesos. ¿Qué sucedió? Cuando íbamos a hacer el mantenimiento, en diferentes reuniones que tuvimos con la comunidad nos manifestó que lo que necesitábamos ahí para dar una solución definitiva era una alcantarilla, ¿sí? Pero modificar un convenio y pasarlo y convertirlo a una alcantarilla fue un tema bastante dispendioso, que usted ya lo conoce porque lo hemos tratado en diferentes reuniones. Logramos hacer el mantenimiento preventivo de la vía, no una solución definitiva, un mantenimiento. Luego llovió, se dañó lo que habíamos hecho y la vía, de hecho, pues se ha presentado, digamos, está en estado crítico. Pero lo que queremos, pues, es la construcción de la alcantarilla. Entonces, frente a eso, le cuento que ya la Gobernación de Santander aprobó la prórroga. Número 2, la actualización de las pólizas de este convenio respecto a la misma prórroga, y amplió el convenio hasta el 27 de febrero del año 2023. Entonces, lo que estamos haciendo desde el proceso, desde la Secretaría de Planeación, es toda la estructuración de ese proceso, la contratación del proceso. Yo no tengo, pues, digamos que para contratar, no puedo, me toca hacerlo en el mes de enero porque no tengo vigencias futuras para eso. Entonces, debo hacer esa contratación en el mes de enero y tenemos hasta el 27 de febrero para lograr la ejecución de esa importante obra en el sector que, pues, como usted lo dice y como lo manifestó la comunidad, nos va a brindar esa solución definitiva. Es que hace aproximadamente un mes, según me dicen los vecinos,
iban a estar allá, ya pasó más de un mes y dije, pero no hay nadie. Entonces, ¿qué pasó? Porque es que le dije yo lo primero que hay que socializar con la comunidad y con la deudía. Sí, no. Tomar la deudía, reunirnos otra vez. Pues antes de comenzar, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué alcance tiene esa obra? Ni más faltaba. Tranquilo, don Víctor, quédese con toda la tranquilidad que antes de dar inicio vamos a hacer la reunión con la veeduría, con la comunidad, y les vamos a explicar en qué consiste, cómo se va a construir la alcantarilla, cuál es el recurso pues total a invertir, que pues ya se lo mencioné, pero es importante que todos lo conozcan, cuánto tiempo va a durar la obra, quién va a ejecutar la obra, para que ustedes también puedan ejercer su función de veedores frente a esta obra que pues digamos llevamos tanto tiempo esperando. Frente al tema del catastro, contarle que pues realizamos unas gestiones para que volviera una ventanilla única de catastro al municipio de Vélez. Lo logró el municipio de Vélez y el municipio de Socorro. Estamos a la espera de que el IGAC pues traiga la ventanilla y el funcionario. Pero decirle que desde la Asociación de Municipios de la provincia de Vélez realizamos un convenio para que ASPROVEL, nuestra asociación, pueda ser gestora catastral, se habilite como gestora catastral. El municipio de Vélez hizo ese convenio el año inmediatamente anterior. Tengo, pues, digamos, la solicitud ante la asociación para que esa oficina de catastro, cuando esté habilitada la asociación, sea o quede ubicada en el municipio de Vélez, porque históricamente pues acá estaba el catastro, la gente de la provincia está acostumbrada a venir a nuestro municipio a hacer estos trámites, entonces espero poderles dar también un parte de tranquilidad en ese sentido y contarles el año entrante que ya estamos habilitados como asociación y que vamos a poder realizar la actualización de todos los municipios de la provincia que están incluidos en ese importante convenio. Frente al tema de gestión del riesgo, mire, quisiéramos poder actuar más, a veces nos sentimos impotentes por no poder ayudarle a la comunidad como lo necesita, pero desafortunadamente tenemos que ceñirnos a la norma y la norma en este momento nos indica que lo único que podemos hacer es ofrecer un subsidio. ¿Por qué? Porque la comunidad es corresponsable de las cosas que pasan. Por eso les recalcaba tanto el tema de la licencia, ¿sí? Y esto no es porque, digamos, yo lo quiero así, porque definitivamente a veces uno no construye donde quiere, sino construye donde le toca, donde la necesidad se lo permite. Entonces, no es que yo quiera castigar al que construyó por allá, no es que le tocó, pero sí es importante porque la ley genera esa corresponsabilidad entre el que construye su vivienda y el municipio. Entonces le dicen, ah, señora, ¿usted tenía licencia? No tenía. Ah, ¿usted por qué construyó ahí si esa es una zona de alto riesgo? El Estado no va a entrar a pagarle a usted eso, ¿sí? Entonces, uno quisiera hacerlo, pero tiene que ceñirse a la norma porque si no, después el problema va a ser para la administración municipal. Yo tengo entendido, voy a verificar el caso puntual de doña Hilda, pero la visita a San Andresito se hizo. Se visitaron cada una de las viviendas afectadas. No sé por qué no irían a la suya. Voy a revisar su caso puntual, pero a San Andresito sí fueron. ¿Sí? ¿Fueron a su casa? En este momento todavía no tiene colchón, nada. Bueno, entonces, ingeniera Adriana. Aquí tenemos a nuestra gestora social, que es muy buena para ayudarnos con esas labores y la vamos a encargar para que doña Hilda pueda tener antes del 24 su colchón, para que pueda tener ropa, para que le podamos ayudar, digamos, de esa manera a medio solucionar esa crítica situación, porque sé que no es una solución definitiva, pero ya la gestora social se va a encargar de eso, doña Hilda. Yo entiendo su problemática, no solo la de su vivienda, sino las diferentes problemáticas que usted vive. Créame que desde la Secretaría de Salud también hemos estado trabajando para poder acompañar a Sarita en todo su proceso, ¿sí? Porque es una persona a quien yo aprecio mucho. Y le pido a Dios siempre que antes de irme de esta administración le pueda colaborar y le pueda ayudar para que salga de ese consumo en el que está sumergida, que le podamos ayudar desde la Comisaría de Familia y desde la Secretaría de Salud estamos trabajando en eso. Entonces lo voy a revisar, hicimos las visitas a Mendoña Isla en San Andresito.
es demorado todo el trámite de gestión del riesgo, pero esperamos poderle colaborar a esa comunidad con la obra que ustedes vieron en el barrio Santa Teresita. Estamos ayudando para que las aguas no les lleguen allá y ya no se inunden las viviendas del barrio San Andresito. Entonces, pues vamos a seguir con esa labor. El tema del pueblo fantasma, don Víctor, digamos que lo estábamos hablando cuando nos referíamos al comercio, ¿sí? Es muy importante que nuestros comerciantes tomen el hábito de abrir sus establecimientos los domingos, pero también es importante que los veleños los domingos nos quedemos en Vélez y compremos en Vélez, porque si yo tengo mi establecimiento y lo abro y no llega nadie, pues yo digo, no, el domingo mejor me voy a descansar. Entonces, ese es un trabajo de todos los veleños. Necesitamos activar. Desde la administración municipal lo que hemos hecho es actividades. Mire, por eso me han juzgado de que a la alcaldesa solo le gustan los eventos y las fiestas. No, no, señor, no se trata de eso. Pero sí hay que hacer eventos porque hay que generar y dinamizar la economía. Y a eso también nos dedicamos con la Casa de la Cultura, con la gestión social, hacer eventos, por eso tenemos novenas en la noche. Mire, yo veía las novenas, pero a veces pues la gente, digamos, o no acude o se va muy temprano porque no se ha generado esa cultura, pero lo vamos a lograr. Sí, vamos a lograr que los veleños pues tengamos también esos hábitos, que nuestros comerciantes abran sus establecimientos, cuando tengamos ya listas nuestras vías, hacer ciclovías nocturnas. Tenemos en este momento a nuestros artesanos en el parque, no les estamos cobrando ningún recurso por tener ahí sus artesanías y vender. Hay ocasiones en las que cobramos, pero son muy puntuales, que es como las ferias y fiestas, porque necesitamos los recursos para poder hacer la actividad. Pero en este momento usted puede ir y le puede preguntar a los comerciantes que no se les cobra nada por vender en el parque en esta época de Navidad, porque efectivamente lo que queremos es apoyarlos y acompañarlos. Y además que a través de ellos pues podemos mostrarle a los turistas las maravillas que hacemos en el municipio de Vélez. Entonces vamos a seguir trabajando en eso de la mano de la comunidad para lograr activar también el municipio de Vélez en las noches, para lograr también dinamizar nuestra economía en este aspecto. Seguiremos haciendo eventos en nuestro Parque Nacional del Folclor y esperamos contar pues con el apoyo de todos los veleños que acudan a las actividades, que vayamos al parque, que compartamos en familia. Muchas gracias, don Víctor, gracias por el trabajo que usted realiza. Yo quería decirle que de pronto a veces, por ejemplo, en gestión del riesgo, la comunidad como sabe que usted los acompaña y hace sus programas a través del periodismo que realiza, a veces solo le informan a usted, pero no nos llega la información, ¿sí? Entonces, de pronto llegan el video, pero a veces desafortunadamente no tenemos la posibilidad como alcaldesa o como secretarios de ver los videos, ¿sí? Y no puedo activar la ruta si no hay un escrito, o sea, con el video no puedo activar. Es a veces lo que nos pasa con los hurtos, que no los denuncian, sino que de pronto llaman a los diferentes medios y avisan, pero que no está el denuncio radicado en la estación de policía. Bueno, no tengo conocimiento de ese hecho. Vamos a revisar con la Secretaría de Gobierno y con la Policía Nacional a ver si tenemos algunas denuncias de nuestros transportadores. ¿La Secretaría de Tránsito tiene alguna queja por parte o denuncia? Bueno, es importante denunciar para poder actuar. De pronto que no lo hagan a título personal, sino a través de la empresa, que puedan presentar esas denuncias para poderles colaborar, para poder activar todos los mecanismos y poder pues dar con los delincuentes que nos están causando ese perjuicio en el municipio de Vélez. Sí, vamos a recomendar todos esos. En este momento ha llegado un nuevo comandante también de estación de policía, entonces estaba en todo su proceso también de empalme, conociendo el municipio, y por eso pues digamos que estamos realizando ese trabajo. No sé si haya otra pregunta, Jimena.
Bueno, tenemos un video que vamos a proyectar entonces y es de nuestra gestora social Liz Mateus. Desde el 2022 seguimos trabajando de manera activa desde nuestra Casa de la Gestión Social de la provincia, manejando los diferentes programas en pro de niños, jóvenes, mujeres. Por supuesto, este escenario sigue siendo vitrina de artesanos beleños en las que se puede observar todas esas labores ancestrales que realizan nuestros artesanos, una forma de salvaguardar y promocionar estas nobles labores que hacen parte de nuestra cultura. Desde la Oficina de la Mujer brindamos acompañamiento psicosocial a todas estas mujeres rurales, mujeres vulnerables que necesitan y solicitan de nuestro apoyo. A través del Banco del Bebé llegamos a los más pequeñitos de las familias vulnerables. La pequeña Neylan es la nueva beneficiaria del Banco del Bebé. Su madre es muy joven, viene desde Santa Elena de Lopón a dar a luz en nuestro municipio y estamos felices de poderla acompañar con la primer mudita del recién nacido. Dulce María será la nueva beneficiaria del Banco del Bebé. Ella aún no nace, pero su mamita ya le está preparando todo el ajuar para que cuando nazca tenga todo lo necesario. Durante el primer semestre del 2022, la Casa de la Gestión Social fue escenario de la formación de ajedrez. Estuvimos felices de abrir las puertas a los niños, niñas y jóvenes que se forman en este importante deporte, felices de compartir con ellos. Logramos que más de 30 familias beleñas disfrutaran del imponente y hermoso paisaje de Panachi, el Parque Nacional del Chicamocha. Muy temprano salieron padres, hijos, tíos, sobrinos, adultos mayores, niños con capacidades especiales a disfrutar de un día totalmente gratuito en este imponente paisaje. Gracias a nuestra campaña Dona un Disfraz pudimos gestionar 28 trajes que fueron entregados en la celebración de niños que se realizó en el mes de octubre. Felices con sus sonrisas de poder representar estos personajes con los cuales fueron vestidos y poder disfrutar de una tarde llena de risas, diversión, de un momento sano y en total seguridad. Apoyamos la puesta en marcha del jardín infantil en la vereda Los Guayabos, unidos con la comunidad, padres de familia y madre comunitaria encargada, dejamos un hermoso mural para nuestros niños, embelleciendo este espacio en el que ellos pasan la mayor parte del tiempo y apoyando también esta apertura con una importante donación de implementos para que nuestros niños estuviesen más cómodos. Gestionamos la presencia del Tour Vivo en Ti de Copamex Music en el municipio de Vélez, un importante intercambio cultural colombo-mexicano que llegó al municipio para acompañarnos en la fecha de celebración de los cumpleaños de Vélez y con nuestras novenas navideñas, un espacio que también nos abrió las puertas a una hermosa experiencia en nuestro hermano país de México y que esperamos pueda concretarse, sellarse con broche de oro, con la puesta en marcha de diferentes proyectos en pro de la comunidad beleña. Apoyamos la estrategia Crianza Amorosa Más Juego participando en las diferentes actividades que fueron programadas a nivel departamental y a nivel nacional, propiciando espacios sanos de esparcimiento, de unión familiar y promocionando ese factor importante de no al maltrato para nuestros niños, de una crianza con amor, de corregir a los pequeños
con todo el cariño del mundo, una estrategia que permite mejorar las relaciones familiares, aportar de manera importante al desarrollo de nuestros niños. Lideramos la campaña solidaria en pro de una familia del área rural en la vereda La Élida, que en un desafortunado incendio perdió su casa y todas sus pertenencias, gestionando esos artículos de primera necesidad como cobijas, almohadas, ropa, zapatos, útiles escolares que fueron entregados el mismo día de este fatal incendio. Hicimos el gran compromiso de poder construir una nueva casa para esta familia y gracias a la ayuda y al aporte de muchos beleños que se vincularon a esta noble causa y que dieron sus donaciones a la cuenta suministrada o las hicieron llegar en especie a este lugar, pudimos cumplir con ese compromiso y hoy esta familia ya cuenta con una nueva casa. A través de los mercadillos logramos apoyar diferentes causas de la parroquia de la Sagrada Familia y también dar solución a necesidades básicas a bajo costo a la comunidad de este importante sector del municipio. Estuvimos muy activos en el Consejo Consultivo de Mujeres, un importante espacio para todas las mujeres beleñas. Además, pudimos gestionar más de 500 regalos que fueron entregados el Día del Campesino, exaltando esa labor a todas las mujeres rurales que hoy nos representan y trabajan día a día en el campo. Llegamos a Nato, la vitrina turística más importante en la que logramos que nuestras artesanías hicieran parte de la escenografía de lo que representa a un departamento, el departamento de Santander. Allí estuvieron nuestros canastos, nuestros totumos, el cunyaya, y pudimos compartir todas esas riquezas geográficas, gastronómicas, históricas, culturales, folclóricas que tenemos nosotros los beleños. Por supuesto, también llegamos al Festival de la Cultura en la Ciudad Bonita, con nuestros trajes, con nuestros bailes, con todo lo que nos representa, porque sobre todo una gestora social debe ser embajadora de su cultura, de su folclor y de su tradición. Y fue, por supuesto, todo ese compromiso y amor por lo nuestro lo que nos llevó hasta nuestro hermano país de México, visitando diferentes ciudades en las que pudimos compartir un intercambio cultural en el que mostramos nuestra gastronomía, nuestros trajes típicos, contamos nuestra historia e hicimos alarde de toda esa riqueza que tenemos los beleños. Son muchos los compromisos que asumí como gestora social para con el pueblo beleño y a la fecha los he cumplido con amor, con compromiso, con responsabilidad, poniendo toda esa labor social muchas veces por encima de mis sentimientos, de mi familia, de mi esposo, un coequipero incondicional a quien le agradezco todo su apoyo y todo su amor. Así seguiré trabajando y construyendo de la mano de ustedes esta nueva historia para este, mi municipio, que amo con todo mi corazón. Bueno, veíamos la gestión que ha realizado nuestra gestora social del municipio de Vélez y quiero aprovechar este importante momento y las personas que aún continúan conectadas, las que están en el auditorio, pues para agradecerle a mi hermana esta labor tan importante que ha realizado. Es una labor que además se hace sin recibir ningún tipo de honorarios, de salario, es una labor que se hace por el amor a nuestro municipio, como ella lo indicaba, y con una gran vocación de servicio, sin una pretensión diferente
a la vocación de servicio, a la pretensión de llegar a nuestras comunidades más vulnerables. Nosotros los mandatarios nos dedicamos a buscar recursos, a gestionar recursos para temas de infraestructura, para poder construir obras, pero las gestoras sociales llegan al alma de cada uno de los ciudadanos, transforman la vida, tocan el corazón de nuestras comunidades, y por eso quiero agradecerle a título personal y en nombre de todos los beleños y sobre todo de la población vulnerable este trabajo, porque lo hace con gran dedicación, con gran esmero, con gran disciplina, y eso pues me enorgullece también. Son ellas, no solo la gestora don Víctor, sino también Jimena, que ha estado al frente de la Casa de la Cultura, las que han organizado diferentes actividades en el municipio. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de estar en el concierto de Santa Cecilia, que fue un espectáculo maravilloso, maravilloso, del cual nos debemos sentir orgullosos. Tuvimos la oportunidad de tener artistas de diferentes lugares del país, de hacer ese intercambio de nuestra música colombiana. Y estas actividades pues enriquecen la cultura. También tuvimos el Festival de Cine en el municipio de Vélez, tuvimos la oportunidad de tener a maestros como Víctor Gaviria. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo en nuestro municipio, debemos seguir trabajando por nuestra cultura y por nuestra población vulnerable. Muchísimas gracias por ese trabajo, por esa labor tan bonita, y como lo digo, pues las de las gestoras, que es sin recibir absolutamente nada a cambio, solo con una gran convicción y con un gran amor por el municipio de Vélez. Bueno, pues ustedes acaban de ver a través de estos videos y a través de las respuestas de nuestra alcaldesa Angélica Mateus un resumen de esa gestión en esta vigencia 2022 de la administración Construyendo una Nueva Historia. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, a las personas que estuvieron aquí en el auditorio desde las 3 de la tarde acompañando a la alcaldesa, a todo su equipo de gobierno, que hoy muestra ese trabajo tan bonito que se ha realizado en el municipio de Vélez. Los esperamos el próximo año en la última rendición de cuentas de esta administración. A los honorables concejales que estuvieron hoy aquí, a todos los que hacen parte del equipo de la Alcaldía Municipal, al SENA, agradecimiento por este espacio que le brinda hoy a la Administración Municipal, a Audiomix también por esta transmisión, y a todos pues una feliz Navidad, y los invitamos a que disfruten a partir de las 7 de la noche la novena en el parque. Quiero despedirme, agradecerles por estar conectados, por estar pendientes de lo que se hace desde la Administración Municipal, agradecerle a todo el equipo de trabajo, a todos los secretarios, los funcionarios, los contratistas que trabajan en la Administración Municipal, porque gracias a su dedicación y a su compromiso con el pueblo veleño podemos hoy entregarle estos resultados. Tengan la seguridad, veleños, que vamos a seguir con las botas puestas, que este 2023 vamos a seguir poniéndole el alma a nuestro trabajo para seguir construyendo una nueva historia en el municipio de Vélez. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y una feliz Navidad para todas nuestras familias veleñas.